Buenos días, buenos días. Hoy es lunes 21 de agosto del 2023. Y hoy vamos a celebrar junto a ustedes 300 programas. Wow, 300 directas. George, 300 directas son muchas. 300 directas ya hemos hecho. No en base tengo tantas canas. Aunque ya en el último corte de pelo del abuelito. Señores, bueno, no le puedo dar promoción al abuelito porque ahí todo el mundo no se pela. Primero porque hay que ir a su casa. Primero porque, para esas campañas que están haciendo de que, de que milanés. Oye, es que tengo, tengo, se, me, se me abultan las ideas en la cabeza. Tenemos, hay una tormenta de ideas. ¿sí? Porque ahora, ahora viene la, el estado de opinión que está tratando de hacer el CDR. Pero vamos a, vamos a anotar eso aparte. Manolo, acuérdame ahí el estado de opinión del CDR. Vamos a seguir. 300 capítulos. 300 capítulos de esta de esta aventura que comenzó cuando se cerró el país por una crisis sanitaria. Y yo que nunca, nunca he podido estar sin hacer nada. Nunca. Siempre estoy inventando. Yo, mi hermana mayor me dice, Manolo, pero no invente más. Ya, Manolo, pero Manolo, ya estás tranquilo. Manolito, ya estás tranquilo. Ya no inventes más. Ya está, quédate ahí, ya. Mira, te va bien. Mira, tiene un negocio. Mira, tiene dos negocios. Mira, tres negocios. Ya está bueno, espera. No, 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 no. no. Mi, mi, mi cerebro está, está, está siempre, 24, 7, funcionando. No sé si fueron las carencias, no sé si son los genes de los con los pisoneros, que es un choque ahí. No sé si es la familia eh, multicultural y multiracial que he hecho. Yo no sé qué es, pero yo sé que mi cabeza no para de girar. Mi cerebro está siempre, siempre en produciendo algo. Algunas son ideas, otras son idiotas. <laughs> no siempre me sale bien. Pero siempre meto el pecho y siempre voy para adelante y nunca me rindo. Esa es la historia. Y por eso tenemos 300 capítulos. Gracias a todos ustedes por estar ahí, los que arrancaron. Hoy voy a empezar a decir nombres de gente que recuerdo desde el principio y otros que nunca han estado. No voy a decir los nombres de algunos que ya no están, porque, mmm, porque tengo un poquito de pena, porque muchos... Que no se ven públicamente, siguen ahí mirando, pero como que les da vergüenza haberse bajado del tren por a lo mejor un malentendido, por a, por a lo mejor una manipulación, por a lo mejor una rabieta, por a lo mejor una mala respuesta mía o algo que no dije bien. Pero estamos a 300 capítulos, estamos aquí. Y aquí el lugar para todos los que entendamos que todas las vías. Para la libertad de Cuba son válidas. Yo no voy a vivir de esto, señores. Esto no va a ser mi trabajo si Cuba, cuando Cuba sea libre. No sé si, si seré una persona mediática o no, porque eso depende de lo que haga. Pero estoy seguro que con todo lo que hay que hacer en Cuba, cuando Cuba sea libre, no creo que tenga tiempo para pararme a, o para sentarme a hablar dos horas diarias. No lo sé no me parece. Hay mucho que hacer en Cuba y no creo que sea. A lo mejor soy mediático haciendo otras cosas y sale la noticia o a lo mejor tengo que ver con algo, pero no no creo que sea haciendo un programa diario. Así que eso no la teoría de que cuando cuando Cuba sea libre se acaban los programas o que no se va a tener de qué hablar conmigo no funciona. Voy a seguir hablando, lo que no creo es que me dedique a decirlo así. Yo creo que va a ser más en Cuba va a ser más haciendo cosas, metiéndome en problemas, metiéndome en líos, pero más en, en, en todo lo que va a hacer falta que se haga en Cuba, porque por supuesto el trabajo no termina cuando Cuba sea libre. Yo creo que ahí empieza. Yo creo que ahí es que va a empezar el trabajo. Pues vamos a saludar a la gente, vamos a saludar a la gente que hoy tenemos tres temas, tres temas y un reconocimiento. ¿Quién fue el primero? El primero fue Jorge Luis Amador. Jorge Luis Amador. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Ser el primero, Lázaro Francisco Balbolay, Ani. Ani tiene mucho que ver con estos 300 capítulos y los casi 100 Bueno, tenemos 147 mil suscriptores. Recuerdo cuando tenía, creo que fue 30, 40 mil, 50 mil, no me acuerdo. Ani dijo: Usted tiene que llegar a 100 y usted va a ver. No, tú creas, no sí, usted va a llegar a 100. Y ahí ella eh, comparte y hace. Muchísimas gracias, Ani. Dani Cuba, Felipe Bravo, espérate, Manolo, no te vayas tan rápido que hay gente que esté espérate mando, lo me pone rápido cuando me ve muelero, Miguel González de los, de, de los fundadores también, de lo, desde el principio ¿quién más? ¿quién más? Terranova y Novecho, Terranova yo creo que es como la suscriptora del canal número 10, Terranova tiene que estar en, en el top 10, estoy seguro porque esta es desde el principio bueno, no sé si es hembra o varón, fíjate ¿qué nivel de clandestinidad? Terranova y Novecho si es clandestino o clandestina, <laughs> porque siempre ha estado ahí. Felipe Bravo, Delfín, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rafael Moreno, Rafael Moreno también y colaborador también, es oficial del Ministerio del Interior y un activo colaborador de acciones por la libertad de Cuba. Gracias por tu conocimiento y por estar siempre ahí, en privado y en público, con este canal. Rita Pino, Rita Pino también desde Cuba, República, después Democracia. JBC75, Derby Sosa. ¿Quién más? ¿Quién más? Ramón Lambert. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Delfina Gutiérrez, desde Jacksonville. New Economy. ¿Quién más? Iván. Jorge Luis Amador, de nuevo. ¿Quién más? ¿Quién más? Dani Cuba, para las balas, para que nadie se crea que no se está recolectando para bala. Dani, escribe ahí, escribe ahí. Quiero escuchar, Vamos, quiero escuchar. Me por, tu, por En tu chat quiero leer que tú digas: ¿se entrena o no se entrena, Dani? ¿se aprende o no se aprende cuando se entrena? ¿se aprende o no se aprende cuando se entrena, Dani? Que me pase ¿se gastan parte. balas Chibatón o no se Chibatón gastan se balas? Se no bolite pintura, balas de verdad. ¿se gastan o no se gastan? ¿quién más, quién más, quién más? Karel Alonso billeteando. Ponme ahí, Manolo, a los que billetean. Karel Alonso billeteando. Vamos a seguir. Justicia Chibatón y libertad. Ernesto, Ernesto Cedeño va. billeteando. Sigue bajando, sigue bajando. Manolo, sigue bajando aquí. Sigue bajando aquí. Sigue bajando aquí. Fernando Abad Chibatón billeteando. Que billeteando. Que se va. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fernando Abad. Justicia y libertad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Luneski Soto Prado. Que Yo, Manolo está hecho una lámpara con la, con el, con el, con la caja. Dunía X Soto X Prado billeteando. A ver, Gil. El hombre que me va a poner a mí. shape. Oye, señores, les puedo decir que a los adversarios se dejen de relajito que en cuestión de 45 días, es que se me acerque. Con la mirada lo noqueo. Con la mirada, de mirarlo, de mirarlo, queda noqueado. Así me prometieron y así yo creo. El gato volador, 65 por 65, que no existe nada, este es otro. Este es lo bueno. My Yelóxido. ¿Cómo se escribe eso, bro? Yelóxido, Yelóxido. ¿qué más? Lili Herrera, Winston Smith, desde Cuba. Maite Álvarez, Alberto Morejón, José Ramírez, la única. ¿Qué es lo que pasa con la única que viven cancelando el mensaje? ¿Es quién se lo cancela? La única que dice. ¿Es ella? ¿Es el algoritmo? De Aneli72, fundadora. Fundadora de Aneli72, Darío Reviche, miembro del canal. Celia Rodríguez, Javier Díaz, Fabián Rodríguez, soy La Peña, soy La Peña, Clandestina Libertad, soy Barrera, miembro del canal. ¿Qué más? Ya en el 72 señores, sí, 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 ya en el 72 Miren, que dice que el comisionado, espérate, mira esta noticia, buenísima. El comisionado Carollo le canceló el contrato de los viernes culturales de la Pequeña Habana a Lenier por traste. Bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar y vamos a dar nuestra opinión sobre lo que pasó. Ileana Abreu, ¿quién más, quién más? Yolanda Martínez, Luis León, Jean-Pierre García, George Oswell, ¿quién más, quién más, quién más? La gata caraña, importantísima, la gata caraña en este canal y en varios canales, en este y en varios canales, ¿quién más, quién más? Adrián Pereira, Adrián Pereira se quedó dormido hoy, el hombre que está, ¿qué es lo que pasa? No puede escribir, que solo escucha, ¿qué es lo que pasa? ¿quién más, quién más, quién más, quién más, quién más? Duani Moreno, el hombre, de, el hombre de matanza, el que puso al mundo a mirar la realidad cuando el incendio de los supertanqueros. Carlos Milanés, un tocayo. Lauriana Rivero. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Care Chacón billeteando. Care Chacón, el Ranger, el cazador. El hombre que, que dispara con calibre 50. Arturo Méndez. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, señores, vamos arriba. Vamos arriba, vamos, ya hemos saludado un poquito, vamos arriba. Raúl Medero, Black Fleita, Luz y Libertad también. Luz y libertad importantísima en este canal desde el principio. Desde Chihuahua, el principio. Se va. Enriquito Falla. Mira, ahí tenemos el Colorado. También una, un seguidor que en su momento, ya después no, después no, pero en su momento ayudó muchísimo a este canal. Pues bueno, han venido de esa venencia, pero no importa, aquí estamos, Colorado, y tú lo sabes. Así como te despediste, seguimos igual. Zona de Aventura, billeteando, Karel. ¿Quién más? Pero muy importante en su momento, Colorado. Hablábamos casi diario en privado. ¿Quién más? Alexander Pérez, Oliver, Yolanda Martínez, Norgen, Parra Wall, República Después de Democracia, Música, Hugo Batista. ¿Quién más? Joel Lazo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo Express. Así mismo, hermano. Ahí tú también, claro que sí. Tú, muy importante de los últimos tiempos, Yo Express, es de los que diario entra en esta directa. Hanoi Céspedes. Céspedes. Carlos Milanés. Este es el mismo Milanés ahorita, otro Milanés. Espérate, ahí está, 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 está aumentando la familia de los Milanés. <laughs> Alex Viera, José Julián, Gilberto García. ¿Quién más, quién más, quién más? ¿Quién más? Cuba, Milanes, recuerda que desde Cuba te vemos, aunque no es posible, siempre en directo, pero estamos contigo. Muchísimas gracias. Y yo lo sé. Y sé que hay varios grupos. En Vayamos hay más de tres grupos. En Vayamos, la, la ciudad de donde es mi familia. Pero espérate, que se me va Blas. Blas Anaya Yanes. Claro que tú, mi hermano, claro que sí. Todo el que quiera ahí, todo el que quiera ahí, que, que se salude, lo hacemos. Claro que sí. Nacho Rocha, miembro del canal, hermano de Lucha Infantu. Huelguita de hambre, patriota español, cubano nacido en España, así mismo, ese es Nacho Rocha. Y ahí está, el hombre de, de Bradenton, Joveni Hernández, Miguel Águila, la gata Caraña. Bueno, les decía que solo en Bayamo sé de tres grupos que se reúnen. Y, y, y ven esto en la casa de que tiene la red de, de estos de los cables. Y, se, y, y lo escuchan ahí, o él lo baja y después se lo pasan. Pero se reúnen después, una vez, a la, una vez a la semana, para discutir. Se reúnen. ¿Y qué decir de la isla de Pino? La isla de Pino está revuelta. Wilmer, el chivato que pusimos aquí, lo están sacando de la isla de Pino. Lo sacaron de la isla de Pino. Confírmeme, la gente de la isla, que me ha llegado por dos fuentes separadas que no se conocen que a Wilmer, el que chivateamos aquí, lo sacaron de la isla de Pino. ¿Verdad? Confírmeme eso, la gente de la isla, si saben eso, porque todo el mundo conoce a Wilmer. Confírmeme que al chivatón de Alamar, el que pusimos aquí, José, no sé qué cosa, José Alberto, el que se hace llamar el chino, el chivatón, ¿verdad? Que las mujeres de DTI decían al dado, confírmeme que está exiliado el barrio, que no ha ido hace, desde que salió el último video, el resumen, no ha ido más que está perdido de la zona 10 de Alamar. Confímenme eso, la gente de Alamar. Y va mandando billetes desde Cuba. Estamos en saludo todavía, señores. No, pero no hemos demorado mucho. Vamos a dejar la muela. Vamos para el programa de Batón hoy. Que me pase por que se va. Vamos para el programa de hoy. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Ponme ahí el video, señores. Esta gente, esta gente, tienen que obligatoriamente tienen que mostrar que la culpa nunca es de ellos y eso va bajando. Nosotros hemos puesto aquí reuniones del Consejo de Ministros, nosotros hemos puesto aquí reuniones de la Asamblea del Poder Popular, hemos puesto reuniones del Comité Central y siempre la culpa es de los que están en el público, nunca de los que están en el panel, nunca, siempre hay que están en el público y eso va bajando. Y el que está en el público en el Comité Central, después está en el panel en la Asamblea Nacional. Y el que está en el público en la Asamblea Nacional, después está en el panel en cada provincia. Y el que está en el público en cada provincia, después está en el panel en la empresa. Y el que está en el público en la empresa se jodió porque no tiene paneles. Y ese es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tiene panel. No tiene poder. El poder está en manos de una familia que lo ostenta porque lo retiene a la fuerza. Ese es el recorrido del poder en Cuba. Se tiene solo por una familia y los mecanismos para mantenerlo está en la práctica, ¿verdad? en la realidad las armas, pero en la ejecución todas esas organizaciones que ellos le llaman de la sociedad civil, pero en realidad es para agrupar y empresas y, y un solo partido, y CDR, FMC, bueno, ya, todos nosotros lo sabemos. Pero, como este video o estos programas lo ven gente que no son cubanos, pues nosotros cada vez le seguimos y le damos y le damos y le damos porque tanto le da el cántaro a la fuente hasta que se rompe. ¿Verdad? Si en algún momento todos estarán claros que eso es así. Para que no salga un artista dominicano diciendo en Cuba se goza. Ahora, en algún momento eso no pasará cuando, mientras esté la tiranía, ¿verdad? Pero se lo tenemos que hacer saber nosotros. Bueno, como, como eso va pasando, miren este panel en Villa Clara, lo que le dice a su tribuna, a su público, ¿verdad? A sus espectadores. Póntelo ahí, póntelo ahí este video. De las 116 empresas estatales que existen hoy en Villa Clara, 61 presentaron incumplimientos de alguna índole, ya sea en ejecución de inversiones, generación de utilidades o acumulación de pérdidas. Este es el panorama del primer semestre de 2023 para una economía que no logra despegar desde la tarea de ordenamiento y que por estos días discuten la evaluación de su sistema empresarial estatal, de conjunto con autoridades del gobierno y el partido. El 90% de la población de Villa Clara vive en la ciudad de Villa Clara, esos momentos están en el país, el 10% vive en el vaya, para ser exacto, el 14%, el 14% quítenle una población envejecida de más de 65 años, aquí está produciendo alimento el 7, el 9% de los villaclareños para darnos comida a los que estamos en el asfalto. Y a eso tú le sumas, sin combustible, sin fertilizante, sin rendimiento, aunque en Villa Clara hay una vocación de pedir tierra. Solo las empresas del sector azucarero arrastran deudas por encima de las mil millones de pesos con el plan de la economía, en lo que tradicionalmente fuera la principal industria de esta provincia. ¿Por qué a esta altura hay colectivos de trabajadores que se quejan de que se toman decisiones y nadie las ve con ellos y son los últimos en enterarse? Tengo ejemplo aquí que me pasó la CTC. Yo no voy a dar una clase tampoco, pero aquí no se trata de informar. Aquí no se trata de consultar. Aquí no se trata de movilizar. Si yo voy a tomar una decisión que es debido a muerte para mi empresa o que ayuda a la empresa, ¡eh! Para acá todo el mundo, párense ahí. O a lo mejor por servicio, o a lo mejor por talleres, o a lo mejor por área. Esto es lo que queremos hacer, criterio. También se le dedicó un espacio a la política social de formación de precios y a la producción de alimentos dentro del sector estatal. Porque en el Yabú tenemos 20 máquinas de riego, más de 3.000 hectáreas y no tenemos fuerza de trabajo. No tenemos fuerza de trabajo porque no hay fuerza de trabajo, por el programa demográfico, por lo vagos y porque no le da la gana a la gente ir a trabajar duro. Y así queremos que la placita tenga y esté en Entonces yo podré ir a combinarme no tendré que tener, no tengo condiciones, como hay buenos ejemplos aquí que tienen. Nosotros tenemos que trabajar la política de precio a partir de ahí y pedirle a los directores, en este sentido, sin perder, sin subsidio, generando, pero tampoco a cualquier costo que busque utilidad, piense en mi colectivo laboral y después esa producción que yo tengo. Cuando llega al pueblo, llega un precio que verdaderamente no es asequible a una parte importante. Nosotros también estamos trabajando desde Villa Clara, Ya, la realidad es que esta gente, si tú te pones a ver el video, tú no tienes ni que comentar. Eh, ahí hay uno que está hablando porquería y otro está hablando más porquería. No hay ninguno, está hablando, ninguno está hablando bien y ninguno de los dos está dejando de hablar porquería. Pero ¿por qué yo me extiendo? ¿Por qué yo dejo que ustedes escuchen todo? Bueno, porque lo que nosotros tratamos de, de proponer con estos espacios que cumplimos 300 hoy, ni estamos presos, ni estamos presos, ni estamos solos, ni, ni, somos, <laughs> ni somos los que menos nos ven, ni somos los que menos la tiranía le tiene miedo. No, 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 es todo lo contrario. Estamos libres, estamos trabajando, somos la plataforma de las que más se ven, para que nadie se ponga bravo. Pues tenemos amigos que se ven mucho también, pero de las que más se ven, de las que más en serio se toma dentro de Cuba y de, y la, y de las que la tiranía reacciona más. Hicimos un video de Mi Ley y le han dedicado tres programas a Mi Ley, en el noticiero, en Confilo, porque hicimos un video de Mi Ley, porque pusimos en, 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 en Twitter que saludamos al profesor Mi Ley y que nos respondió con un gran abrazo. Entonces, esa proximidad entre elementos que tienen convocatoria dentro de Cuba y que, la, y que tienen audiencia dentro de Cuba y un fenómeno como Milena en Argentina y que tengamos coincidencia o que, tenga, o que pensemos igual sobre lo que hay que hacer en un país para que sea próspero, eso les da mucho miedo y lo tienen que atacar. Así que no tenemos que seguir hablando de nosotros, eso lo saben ustedes. Ahora, cuando uno ve estos videos... Vamos a darle herramienta para los que todavía no lo ven claro. Yo sé que ustedes ahí ya lo tienen, pero a los que todavía no lo tienen claro. Uno dice, oigan esto, oigan esto, uno dice que el 90% de los villaclareños viven en la capital de la provincia. Y que solo un 7% son los que están en el campo. Y que cuando tú sumas, dice, para ser más exacto, el 14% está produciendo para el otro 86%. Oigan esto. Después entonces habla de que si a eso le suma que no hay combustible, que no hay riego, que no hay fertilizante, que no hay... Hasta ahí el hombre está diciendo verdades, aunque sea media, pero verdades. Después, Claro, tiene que decir cómo arreglo esto. ¿Cómo arreglo esto? Bueno, pues, ¿cómo lo arregla diciendo que de ese, que, que ese 14% es solo eso? Porque hay vagos, porque la gente no quiere trabajar, porque sí hay tierra, pero la gente no quiere ir. Y que entonces, ¿cómo se va a exigir ese otro 86 que haya comida si no se está movilizando para ir a producir comida? ¿Y producir comida para qué? De verdad van a seguir imponiendo o tratando de imponer criterios. De que el cubano no va a trabajar porque no quiere ir, no va a trabajar porque no hace nada trabajando. Quedarán vagos, claro, lo han hecho vagos ustedes mismos con su sistema paternalista. Que la gente prefiere esperar a que le den algo que ir a buscarlo. Pero no porque, no solamente por la comodidad de quedarse, sino porque aunque lo vaya a buscar, no lo encuentra. ¿Qué tiene a diferencia un trabajador agrícola que uno que está en la ciudad? Nada, vive súper mal tiene menos transporte, menos ropa, menos comida, vive embarrado de tierra, de la noche a la mañana no se alimenta bien y al final no gana dinero, ¿por qué tiene que ir al campo si en la ciudad tú robando, resolviendo, compensando te vive mejor? ¿Por qué tengo que producir alimento para los que están viviendo mejor que yo? Si ellos no me quieren pagar mi esfuerzo de levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 8 de la noche y vivir donde casi no hay luz o donde no hay señal de televisión. ¿Por qué ¿Por qué tengo que hacerlo? No lo hace nadie. No lo hace nadie. Pero peor aún es cuando sale el otro funcionario a decir que la CTC le bajó un reporte de que se están haciendo cosas sin consultar con ellos. De verdad, de verdad, alguien en Cuba se puede creer que la tiranía consulta algo. ¿A quién le consultaron para hacer el ordenamiento? ¿A quién le consultaron para poner a Díaz Canel? ¿A quién le consultaron para hacer ahora la llamada bancarización? ¿A quién le ha consultado algo en algún momento la familia Castro? A nadie. Ellos hacen lo que les sale a ellos. Y luego siempre van a tener sus dos herramientas. Si sale mal es. O por culpa de que la gente no entendió y no lo hizo. O por culpa de que del embargo. Siempre van a tener o un culpable dentro de Cuba y un culpable fuera de Cuba. Ya es su fórmula de comunicación, su forma de justificarse. Entonces, mientras la gente siga sin ver esto, pues desde que te ponen la noticia, ya tú no sabes el resultado. Si tú vas a mandar en una empresa, que todo lo que tú hagas, tú lo consultes con tus empleados, usted está violando una regla básica para tomar buenas decisiones. ¿Qué se necesita para tomar una buena decisión? Esto aplícalo en todo en la vida. Tú necesitas conocimiento, experiencia, habilidad e información. Esas son las cuatro patas. Conocimiento, experiencia, habilidad e información. ¿Cómo tú vas a consultarle a un plomero sobre qué, sobre qué hacer en la agricultura? No es sentarse a hablar con los, con los trabajadores. No, es que lo que pase... La reacción que tenga el mercado con lo que tú hagas, las consecuencias de tus actos las pague tú. Por eso tiene que ser propiedad privada. Cuando un empresario sabe que lo que pase con su empresa depende de lo que él haga, él va a buscar experiencia, habilidad, conocimiento e información. Él va a buscar las cuatro patas. ¿Cómo? Con un asesor con un departamento de inteligencia, con un departamento de estudio de mercado, con un especialista, con un manager que se la sepa toda, pagándole bien a los empleados, eh, haciendo encuestas, como sea, estudiando la competencia, pero él necesita las cuatro patas, porque sin esas cuatro patas, va a tomar una decisión que va a repercutir negativamente, ¿en quién? En la sociedad, no, en el obrero tampoco, ¿En? no, 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 en todo el mundo, pero con su bolsillo, y cuando usted toma una decisión, que la consecuencia de esa decisión es su bolsillo, usted se va a sentar y va a decir, tengo el conocimiento, sí, tengo la habilidad, sí, tengo la experiencia, sí, tengo la información, sí, voy a hacerlo. Porque estoy, soy capaz de tomar una acción, porque estoy preparado para las consecuencias y van a ser positivas, según mí, regresamos. Conocimiento, experiencia, habilidad e información. Sin esas cuatro cosas no tome decisiones. Y eso tú no lo tomas con un tipo parado en una de esas asambleas diciendo: ¡Ey, hey, hey, Aquí los chivatones de la me dijeron que ustedes hacen cosas sin hablar con ellos. No, o tú pusiste un comunista a mandar en una empresa que él no sabe nada, porque te es leal a ti, porque dice: ¡Viva Díaz Canel! O tú tienes unos empleados ahí que no se quejan con el del, con el de, con el del sindicato. O tú tienes un sindicato que nada más está para movilizar a la gente el 1 de mayo y para dar palos en, en haciendo respuesta rápida. O tú vives en un sistema comunista, ¿verdad? Ineficiente. ¿Qué hace que tengan que reconocer dos años después de que plataformas como esta y colegas economistas como nosotros dijimos que el ordenamiento estaba haciéndose en el peor de los momentos? con el peor de los sistemas, era más de lo mismo, iba a traer más pobreza y más desgracia, iba a cerrar empresas estatales, iba a mandar más gente para la calle, iba a haber más desempleo, se iba a disparar el dólar dos años atrás, búsquelo, lo dijimos. No, pero ahora tienen que decir que en las villas, lo que se sabía dos años atrás, antes que cometieran este, este asesinato contra el cubano, ¿verdad? De que más de la mitad de las empresas estatales en Villa Clara son ineficientes y tienen pérdida, más del 50%, de 116,62%. Ese es el resultado del ordenamiento que hace dos años separó todo el que tenía sentido común y dijo: no, no hagan eso, abusadores. El holodomor ruso con Ucrania es lo que hicieron. Exterminio al cubano. Tienen no sé cuántos personas de la tercera edad pidiendo comida desnudo, robando, eh, eh, dando lástima, comiendo los latones basura. Niños pidiendo dólares. Padre vendiendo a sus hijas. Es desastre de la inmoralidad y la decadencia en Cuba. Eso tiene que ver con estas decisiones también, porque el hambre crea todo esto y la miseria crea todo esto. No, pero la tabla de salvación lo que le vendieron al mundo, era que con eso sí se iba a resolver, porque había que hacer transparente la disparidad que había en los sistemas contables del dólar. Y eso iba a ser una moneda más fuerte, que estaba, recuerdo yo, a 24 por uno. Hoy está a más de 250 por uno. Diez veces dispararon el precio del dólar. Pero claro, cuando menos te lo imaginas. Luego de este resultado, cuando debieran decir, espérate, ¿qué estamos haciendo? Entonces, insisten con dar otra estocada al cubano. Y entonces viene la bancarización. Después del ordenamiento, bancarización. Más gasolina para apagar el fuego. Miren este video. Póntelo ahí, George. Por el acontecer deportivo. Y como cada domingo el programa Cuadrando la Caja puso a debate un tema de la actualidad de económica. Y qué tema? Uno de los más palpitantes y polémica actualidad, Gisela, hoy trató sobre el proceso de bancarización gradual que impulsa el país. Y que viene desarrollándose desde hace meses mediante el estímulo a las operaciones bancarias. Además, Froilán añadieron que este proceso no intenta entorpecer, entorpecer por ninguna vía ni limitar las fuerzas productivas, sino arrojar más transparencia y organización a las finanzas del país. Veamos algunos fragmentos de esta emisión. Bueno, la idea de la política económica en ningún sentido es afectar a esa propia actividad. Es decir,. Cualquier medida que limite las capacidades nuestras productivas o afecta no 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 es el sentido de la política económica. Entonces bueno, expresamente por eso es que se habla mucho de la gradualidad de este proceso y de que debe preceder una creación de condiciones antes ya de una ante una aplicación ya estricta de lo, que, de lo que de lo que se quiere lograr o de cuál va a ser el, el, el objetivo final. Entonces en ese sentido. Es importante crear un grupo de condiciones desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista del propio funcionamiento de la economía, pues sabemos eh, las limitaciones que hoy tiene el mercado cambiario. Es decir, que conocemos diversas eh, razones que hoy eh, pueden estar eh, afectando ¿no? eh, el, el desenvolvimiento del el sector no estatal pero definitivamente las medidas de bancarización lo que ayudan es a, un, a una mayor organización de la actividad económica, a una mayor transparencia, eh, a que funcione de una forma más ordenada eh, la interacción entre diversos actores, sean estatales, no estatales, entre ellos, es decir, eh, entre todo tipo de encadenamientos que se puedan dar, eh, y, y estamos tratando de transitar en, en, esa, en esa ruta, que es positiva, al final va a ser positiva eh, para todos. ¿Qué le estamos brindando a este actor económico? Le estamos brindando comodidad le estamos evitando tener que ir al banco a realizar operaciones, por supuesto va a nuestras oficinas y hay más clientes que tenemos que atender, le estamos evitando la famosa cola, ¿no? la, la llamada cola del cubano. Estamos garantizando. Déjalo ahí, pobrecito, que pues queda lástima. Señores, yo sí, yo sigo defendiendo en una Cuba libre, así como en muchos países existen los colegios de abogados, son gremios, pues tendrá que haber un colegio de economistas. Estoy seguro que lo había antes de 59, me tengo que informar, pero si no lo había, habrá que crear el Colegio de Economistas y a toda esta gente que lo han utilizado para promover las, eh, 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 esta, estas medidas nefastas de la tiranía, habrá que cuestionarle su capacidad para decirse economista y no porque se haya graduado de la Universidad de La Habana. Habrá que revalidar los títulos, habrá que pasar por un Board. Habrá que hacer cosas para ejercer como economista, seguro. Hay que limpiar de raíz ese pensamiento. Sí, sí, lo que se mostró el mundo es o fue que con el ordenamiento se iba a hacer transparente la gestión estatal y que para suplir todas las empresas estatales que no fueran eficientes, que se iban a cerrar, se acabó el subsidio, no se va a poder, no se va a seguir financiando la empresa estatal que no sea rentable. Eh, eh, todo eso si eso fue lo que se vendió y lo que iba a suplir todo eso era la nueva mipyme y los nuevos actores económicos y el encadenamiento productivo y bla 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 de Gil cuando pasó en realidad cuando vieron que con la incapacidad de ofrecer bienes y servicios de la empresa estatal al pueblo de Cuba en el mercado cubano se se fue proliferó proliferó los bienes y servicios propuestos, ¿verdad? Por las MIPYME, por el sector privado, por la vía que fuera, vendiéndolo al otro, comprando al otro, trayéndolo de afuera, produciéndolo. Cuando vieron eso, eso tuvieron que frenarlo y el frenazo ha sido con esta política de la bancarización porque vieron que en menos de un año el dinero estaba fuera de los bancos porque había siempre ha habido una economía paralela, pero la economía del mercado privado informal se estaba comiendo el mercado formal y el mercado estatal. Y eso significa pérdida de poder político, porque es pérdida de poder económico. Y eso significa independencia de pensamiento. Y eso significa un caballo de Troya que si seguía creciendo iba a ser incontrolable. Y ellos iban a perder el poder. Y por eso le están metiendo un frenazo y que cierren la que sea. Y te ponen ahí muy lindo. Esto está haciéndose gradualmente y que no sea para ellos. Y sale por la televisión que no tiene que ver con que ellos cierren. No, eso es lo que dicen ellos. Lo que en realidad está pasando es que todo el que no tenga vínculo directo con la tiranía, que pueda evadir con impunidad todas estas regulaciones. No va a sobrevivir, ya está cerrando. Están entregando mis pymes. Yo tengo el teléfono mío explotado en privado en WhatsApp. Yo tengo el teléfono mío explotado en WhatsApp porque, aunque ellos quieran imponer, aunque ellos quieran imponer. Un liderazgo en el sector privado cubano y que ese liderazgo puesto por Díaz Canel es delegado a la Asamblea Nacional. Y aunque muchos de fuera se vayan con la podrida de que qué bueno es delegado, se la puso en tres y dos, consciente o inconscientemente, haciéndole el trabajo a la tiranía, levantándole la imagen a un tipo que lo puso Díaz Canel. ¿Qué enemigo puede ser de Díaz Canel si lo puso él? Es como que mañana digan que Elian está haciendo un buen trabajo, aunque hagan todo eso y tengan la televisión en contra y tenga otros canales en contra y tenga periódico digital en contra, que se la dan, que le dan el beneficio de la duda, este muchacho es bueno y lo pongan y tal. La realidad es que dentro de Cuba este canal tiene más credibilidad que cualquier empresario que se quiera hacer el líder o que quieran imponer. Dentro de Cuba los, la las considera más seria y considera más valioso los análisis de este canal que lo que pueda decir cualquiera en la asamblea nacional impuesto por ellos ¿por qué? Porque no lo digo por mí, porque no tengo mi pyme y porque lo que quiero es que todos tengamos igualdad ante la ley que es uno de los derechos fundamentales derecho a la propiedad privada e igualdad ante la ley no unas mipymes más que otras y eso se está viendo mientras ellos ponen esto que es un Frenazo, ¿verdad? Al éxito de las MIPYME, porque no es el éxito de la gestión, es el éxito de la superioridad del capitalismo, por muy poco, muy frenado y muy cerrado y muy trancado que sea, en Cuba está floreciendo, ¿verdad? La propiedad privada, porque es superior en todo. Entonces, como ven eso y eso se está demostrando, y la gente va a comprar primero a la MIPIME que la bodega, y la gente va más a la MIPIME que a la shopping, y la gente va más a la MIPIME que a un restaurante estatal, entonces no, se está yendo, no, se me va de las manos. Se me va de las manos el poder económico, y si se me va de las manos el poder económico, se me va a ir de las manos el poder político. Y eso no no existe, esa posibilidad. Eso que me lo quiten a plomazo, pero no lo voy a ceder ni en las urnas ni con medidas económicas, ni con una transición pacífica. No va a ser así mientras sean los Castro los que manejen esa isla. Entonces, claro, tienen que frenar eso. ¿Y cómo lo frenan? Pues vamos a lo masivo. Vamos a seleccionar quiénes son los que se van a quedar vivos y vamos a reventar a lo masivo, porque entonces ya viene la construcción, ya ya seleccionada de los oligarcas y fíjense así que es lo que ellos dicen yo no sé por qué se ponen bravos si lo que estamos es facilitándole la gente está entregando licencia de mi pyme y la gente está entregando y la gente está devolviendo contenedores y los suplidores afuera están diciendo hey mira espérate págame con criptomonedas ya no quiero que me traigas dólares en efectivo ya no sé si vas a poder traerlo. Y la gente está devolviendo mercancía. El, el desabastecimiento en esas mi pymes que caro o no, estaba supliendo necesidades del cubano en el mercado. Caro o no, carísimo o no. Los que salieron a decir, ataquen a esta gente. Son unos especuladores, son unos acaparadores. No se puede pagar. Van a llorar por habérselo, por haber... Promovido que se lo cerraran. Si antes tú comías caro, ahora no vas a comer. Y espéralo, en los próximos dos, tres meses en Cuba no va a haber nada. Porque por mucho que crezcan las otras MIPIME que van a dejar, por mucho que crezcan, no van a suplir la de las miles que van a cerrar y están cerrando. Y eso está ahí. ¿Y quién la cerró? El embargo, no. quiénes la cerró? El mercado, tampoco. ¿Cerraron porque estaban caras? No. Cerraron porque le pusieron la bancarización, porque el ordenamiento le creó una situación que demostró que la propiedad privada es infinitamente superior a la propiedad estatal. Y eso hay que cerrarlo, tápalo, a esta altura de juego no. ¿Cómo vamos a demostrar que la propiedad estatal no sirve y que lo hemos mantenido por 64 años sabiendo que no sirve? Hay que cerrarlo, lo están cerrando con la bancarización. Eso es lo que hicieron ellos. Esto es un golpe al hígado, a la propiedad privada, que se le fue de las manos, aunque ellos dijeran que la promovían. Y fíjense si es así, que aunque ellos digan esto, miren cuál es la campaña sucia, miren cuál es la campaña mediática que hacen. Miren este perfil de Facebook, póntelo ahí, mano. Miren esto. Jordi Chacal se llama, 17 de agosto, y puso, ah, bueno. La orden está dada y miren cuántos perfiles esos son los que él buscó pero hay cientos de perfiles hay, y ojo a los que están desempleados los están llamando el Ministerio de Trabajo le van a ofrecer o le están ofreciendo lo tengo confirmado le están ofreciendo trabajo para hacer ciberclaria institucional le van a dar un salario le van a dar internet y si no tiene computadora lo van a llevar a un centro de trabajo a que se siente en un buró con una computadora a atacarnos nosotros, a postear, a darle like, a compartir a lo que dicen los funcionarios del de Partido Comunista de Cuba de la tiranía. Eso va a ser un empleo en Cuba. Ojo, ya le llamarán trabajador social, le, va, le llamarán comunicadores, le llamarán como le llamarán, eh, le llamarán cibercombatientes, como le llamarán, pero va a ser un empleo en Cuba. Así que no es un problema de dinero. Porque ellos siguen teniendo gasto público, pero siguen reforzando el gasto público en defender a su tiranía y en todo lo que sea mantener el poder. En todo lo que debilite ese poder hay que cerrarlo. Fíjense si es así, miren esto, miren cuántos perfiles: Alfonso Chacón, Ariane Valdivia, Lobo Solitario. Fíjense que uno fue el domingo, otro fue el martes, otro fue el lunes. Miguel MacPherson Mac Aguirre, Carlos Martínez, Joaquín Echevarría, Guzmán Rodríguez. Anaya, Anaya, sigue bajando. Sigue bajando, Mani. Ahí. Emilio Velázquez, Alberto Manuel Leiva, Eduardo Reyes, Aniel Fernández. Miren cuántos perfiles diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué dicen los perfiles? Ponme el otro ahí, George. Para que lo leamos, lo que todos dicen es copia y pega. Si usted es propietario de una MIPYME y es de los que considera que tendrá que cerrar su negocio si no le permiten cobrar y pagar por lo, todo lo que usted quiere en efectivo, pues cierre su negocio. Ciérralo, a mí que me importa. Eso es lo que están diciendo todos estos perfiles. Si una MIPIME no es capaz de gestionar su finanzas usando los medios de pago que se usan en el mundo entero, si es así, su MIPIME nunca será exitosa. Entonces es mejor que desaparezca. Si usted no sabe hacer eso y piensa que su negocio no puede existir, si no lo dejan pagar todo en efectivo, como si usted fuera un vendedor de fritas en una esquina, entonces usted no es un emprendedor y mucho menos un empresario. Si queremos un sector privado fuerte y exitoso, tendrá que aprender a gestionar una empresa como se hace en el mundo entero. Y ese es el patrón de opinión para decir que todo el que cerró es porque es un fracasado y porque no se adapta a los estándares internacionales. Lo cual más que una vil mentira. Es una vulgar traición de todo el que diga esto y se quede abierto. Porque están llenos las palabras de los vinculados con la tiranía, de los vinculados con la tiranía, de los Cuestas, de los Almeida, de los, de los Castro, de los Spin, ¿verdad? de todos los vinculados con la tiranía, primero, segundo, tercer, cuarto grado, de anillo, de proximidad. Todos ellos están poniendo carteles que aceptan transferencias. Que no quieren efectivo. A mí, mándamelo a mi banco. Pero ellos no tienen regulaciones para sacar. Y a ellos le dan dólares para comprar en el exterior. A ellos sí le está funcionando como al mundo entero. Porque esta gente selecciona. Búscame las 8000 mil mi pymes, las 500 que nos vamos a quedar para que sean dueñas. Que todas sean de la guara, que ninguna se nos vire. Hay que controlar ese sector. Se va a quedar el sector privado que nosotros queramos. Los controlados. Y es así que están haciendo. Los otros 7.500 que no sabemos cómo controlarlo, pues que queden como una depuración del mercado. Y allá saldrán diciendo que el mercado eligió y que es la libre competencia. Y que es la, la, la teoría de, de Darwin, ¿verdad? Que, que la especie o que el individuo más fuerte sobrevivió para mejorar. La especie, la teoría de la selección natural, y de todo eso hablarán economistas y quedarán los más fuertes, los que se adaptaron, los que tomaron medidas y que son empresarios y no vende frita. Oigan esto, oigan, lo estoy diciendo hoy, seis meses antes, seis meses de a partir de hoy, prepárense para que escuchen esto. Se depuró el mercado, de 8000 mi pymes quedaron las más fuertes. Ahora sí tenemos un sector empresarial privado fuerte. Y además, dedicado a satisfacer la necesidad de la población. Entonces son empresas disque privadas controladas por el PCC. Entonces tienen un sector estatal controlado por el PSC. tienen un sector disque privado controlado por el PCC, tienen oligarcas, tendrán, tendrán opositores y vendrá ya tácito el cambio que tanta gente dice que quiere que se haga aterrizando suave, sin derramar sangre, pacíficamente, con una transición al libre mercado y a la democracia. Es eso lo que están. Pero ¿cómo? Con impunidad, con los oligarcas que crearon y respetando la constitución vigente, sin un imperio de la ley, sin respetar el derecho a la vida, a la propiedad a la libertad y a la igualdad ante la ley. Los cuatro derechos fundamentales violándose, pero no importa, es lo que el mundo quiere y es lo que ellos están ofreciendo al mundo por diseño de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, del Departamento de Estado, de la administración actual. Todo el mundo contento. Liberen a los presos que quedan, hagamos un show, pongamos cuatro o cinco opositores que ya están locos porque los llamen. Ya tenemos oligarcas, opositores, oficialismo, reconocimiento internacional y Cuba es libre y a celebrar y un show y la gente va a Cuba de nuevo y va a otro concierto porque es un puente de amor y los que nos opongamos seremos odiadores, extremistas, los que no queremos hablar con nadie, el señor de la guerra, pistolita de agua, ridículo, violador de leyes, irá preso. Todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y es lo que están montando. No lo ven. De verdad no lo ven. Yo lo, yo lo veo claro. Yo lo tengo clarito. Y nada de esto es inconexo ¿Y de qué va a depender? Que lo hagan. Que lo hagan. Tienen todo para hacerlo. Tienen todo para hacerlo. ¿De qué va a depender que no lo hagan? Pues que sigan los atravesados. Que sigan los mala cabeza. Que sigan los belicosos. Que sigan los que no van a transar. Los que no van a cohabitar, los que sumarán a su lista de los que irán presos a los cómplices y los que se, pre y los que se presten. Y los cuentapropistas o mi pymes que se queden y acepten adaptándose al mercado y no acaben de salirse de eso. Yo conozco gente con muchísimo dinero que ya es momento que se salgan. Ya es momento que se salgan. He, he, perdido, he perdido contacto con muchos de ellos. Los conocí cuando viví en Cuba. Muchos de muchos años tenemos una amistad. Ya es momento que se salgan. Allá están queriendo hacerse dueño de Tarará. Resulta que Tarará, un residencial de rico, antes 59, había que cambiarlo por un plan vacacional para los niños. Después había que quitárselo para dárselo a Chernobyl. Después traer la Operación Milagro. Ahora se la están repartiendo con Marina y todo. ¿Y qué oligarca de Cuba no tiene una casa en Tarará? O por ahí, por la loma de Santa María, Bacuranao, Selimar. ¿Qué oligarca de Cuba no tiene su residencia en Playa del Este? Que no sea la mar, por supuesto, ni el Chivá, ni Camilo Sin Fuego, eso es para pobre. No, 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 mi casa, con mi tierra, con vista al mar o con el mar al lado o con una marina. ¿Quién no lo tiene? ¿De verdad ustedes creen que no lo sabemos? ¿Y de verdad ustedes creen que el dinero que están metiendo en Tarará va a ser de ustedes? Lo están cogiendo de muro de contención. Porque como saben que eso lo vas a perder porque no es tuyo, porque no lo compraste legítimamente, porque te aprovechaste de una tiranía que te lo dio, o un primo, o un tío, un amigo, una corrupción. Entonces tú vas a tener que defender a la tiranía para defender tu propiedad. Es así que se usa el oligarca. Pues yo se lo digo a mis amigos, a los que yo quiero y me quieren. Llegó el momento de salirse. Mírame, yo sé que tú me ves. Hermano, llegó el momento de salirse. Si estamos de frente tú y yo, no es por mí, es por ti que no te saliste. El dinero no es el objetivo, es la consecuencia. Yo sé que a ti te gusta dormir tranquilo. Y el dinero que tú crees que se gana nada más en Cuba, tú sabes muy bien que fuera de Cuba no se gana tan fácil. Porque no hay guara, porque no hay tío, porque no hay primo, porque no hay amigo. Porque no hay chivas, porque no hay corrupción, o es más difícil de conseguirla. Así que en Buena ley, ni eres empresario, porque te estás aprovechando como lo hice yo en su momento, ¿Eh? no te estoy culpando, yo lo hice en su momento, pero yo abrí los ojos y me puse del lado, bueno, a ti te toca hacerlo ya. A ti te toca hacerlo ya, porque la vida nos está poniendo de frente. Tú te estás poniendo de frente por tu debilidad de carácter por no reconocer que tú sabes que está mal. Ojalá te llegue con el cariño que te lo mando. Suelta eso ya, no te preste. Si un militar tiene las manos manchadas con una, con un arma, tú la tienes manchada con el billete que defienda la tiranía. Porque te han hecho creer que el billete tuyo depende que ellos están ahí. Y tú, no quieres jugar en buena ley para que el billete que tú tienes se lo gane cualquiera que trabaje duro con lo que tú dices que tú lo haces. A mí no me escriba, a mí no me llame. Piensa, piensa. Esto no es personal. Yo te sigo queriendo, pero está mal y tú lo sabes. Mensaje a los oligarcas: ¿Ellos saben quiénes? Yo sé quiénes. Y yo sé que son buenos. No te dejes de usar más. En Buena Ley, el billete se gana. Pero vale más, y tú lo sabes, el legado de tu familia, de tu apellido, de tus abuelos, de tus padres, que tener uno, dos, tres millones y pensar que tú eres rico. No, 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 no. Vale más tu apellido que tu cuenta de banco. Todo el que tiene dinero sabe que vale más la reputación que el dinero. La reputación no se compra, se construye. Y a ustedes se la están destruyendo con su complicidad. Vamos a comerciar, Manolo, para ir para el segundo tema. Viste, pero no solo quiere saber lo que sale públicamente, sino que también quiere saber cómo se invierte en la bolsa, cómo se invierte con commodity, en Forex, con criptomonedas cuáles son los tipos de análisis que se hacen para invertir en una compañía o, o hacer un negocio o, o hacer negocio de real estate para comprar casa, para vender casa, para, para todo tipo de negocio cómo abrir una compañía, cómo se hacen los reportes de impuestos, todo eso lo vas a ver en la membresía. Y no solo eso, sino que vas a ser parte de una comunidad que ese dinero que se recauda también se usa para la lucha por la libertad de Cuba. Así que si ya te suscribiste, ahora hazte miembro. Mira aquí cómo se hace, mira, entras... Ves ahí, te dice unirte, pincha unirte y ya eres miembro. Pagas una cuota que mensualmente te la quita la tarjeta de crédito, así, sin tú darte cuenta, tú lo pones automático y ellos se ocupan de todo. Pero eres parte de la membresía de Manuel Milanés, una cofradía que nos trancamos, nos cerramos el cuartico y decimos lo que no se dice públicamente, lo que no te dice otro canal, lo que no te dice la televisión, lo que no te dice la radio, lo que solo se dice ahí, entre, entre hermanos de cofradía. Bueno, señores, resulta que se dio el concierto de Cayo Santa María. Un Cayo que unos meses atrás publicamos una carta donde se decía claramente que no había cupo para los cubanos. Que no reservaran. Después, claro, después pusieron... Eh, eh, otra carta rectificando que fue un error de gramática, que se tomó mal, que se sacó del contexto, pero la realidad es que en la práctica muchísima gente no lo dejaron ir a los callos porque cuando reservaba, pues le decían que no, que no había cupo, porque le estaban dando prioridad. Y explicamos por qué, porque el cubano paga o con moneda nacional o con MLC que ya existe. Si no pagabas con una tarjeta del exterior que le llegara el dinero directo a los inversionistas de esos hoteles, los inversionistas no querían seguir esperando por la tiranía que cobra y no paga. Y ahí lo explicamos. Y claro, ahora vienen después los dueños de esos hoteles, el indio, de los mutu y se reúne con, con Marrero, y entonces todo bien. Eso tiene un antecedente. El, el, el festival, no sé cómo le llamaron a eso, el concierto, tiene un antecedente que, es que esta gente ya imposibilitados de construir ¿verdad? una barricada fuerte para defender a la tiranía con youtubers, con influencers, con músicos, con artistas cubanos, pues tienen que buscarlo fuera. Y lo hicieron con influencers españoles, y lo hicieron con influencers venezolanos, y lo hicieron con influencers boricua, y lo hicieron con influencers mexicanos, y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, y cada vez que llegaba, se guayaban, nadie servía. Entonces vámonos a ese eh, ritmo o a ese, eh, 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 a ese movimiento de música urbana que arrastra a tanta gente. Entonces vámonos a la debilidad de carácter. Vámonos a los que, a mí que me importa cuando salieron a decir que, que en Cuba había una tiranía, si yo los cojo en la esquinita, cuando después yo les pago, los chantajeo o los presiono con los que yo mismo los conecté, porque todo esto tiene conexiones. Todo esto tiene conexiones. Cuando se investigue de dónde salió la amistad de esos músicos cubanos, con esos músicos eh, dominicanos o con esos músicos norteamericanos, cuando se investigue quién cocinó todo esto y cómo fue que se unió para llegar a esto al final, porque la gente está hablando de que fue un fracaso, de que nadie fue, de que aquello estuvo malo. A ellos no les importa eso. A ellos les interesa que pusieron un estadio lleno de personas y que, y que los artistas dijeron, en Cuba se goza y a Cuba se puede venir. Pero como a mí, yo no tengo criterio, elementos, porque además nosotros tenemos un problema. Como decimos las cosas muchas veces antes de que pasen, ¿verdad? porque las canas, la experiencia, el conocimiento, que conocemos cómo funciona Cuba y conocemos cómo funciona el cubano. Pues, por pues, pues nosotros nos adelantamos y lo decimos. Ya habíamos hablado de la debilidad de carácter de todo el que fuera. Y tú podrás ser un comehombre y podrás tener no sé cuántos delitos y haber entrado y salido de la cárcel, pero usted es un débil de carácter. Usted no tiene carácter y los débiles de carácter no son confiables, porque hoy se comen a 500 y mañana se dejan comer por uno. De un comedor de 500 se convierte en uno que se deja comer por uno. Porque eso es debilidad de carácter, ¿verdad? Entonces, como eso se había dicho, como ya se había dicho que no se asustaran cuando vieran a los débiles de carácter tocándola a la tiranía, pues ya eso pasó. Pero yo quiero ir a quienes orquestan todo eso. Y para eso yo tengo que ir a un señor que creo que su nombre es Boris, y yo busqué, y él habló de esta forma sobre el concierto porque dice él, yo no lo sé, pero bueno, dice él y parece que sí, él fue quien organizó o fue el manager o fue quien construyó o fue quien orquestó, eh, tejió todo esto para que se hiciera ese concierto en territorio dominado por la tiranía, porque aunque sea un callo. Entonces yo quiero ver qué dice él para entonces yo dar mi opinión sobre lo que dice él antes de empezar. No le escribí a él y no lo llamé a él porque no tengo acceso ni a su teléfono, ni a su, ni a su WhatsApp, ni nada de eso. Si él ve esto, porque vi un video anterior que él dijo: a mí no me interesa y yo respeto lo que se diga, pero pido que lo hagan en privado. Boris, no lo puedo hacer en privado porque no tengo tu teléfono. Ahora, yo voy a poner el mío y si algo que yo te digo aquí tú quieres discutirlo en privado o en el plano que tú quieras, tú me llamas. Y lo discutimos. Ese es mi teléfono, Boris. Yo no tengo el tuyo. Por eso tengo que hacerlo en público. ¿Ok? Lo cual no me limita a que lo hagamos cara a cara o en el escenario o el ambiente que tú escojas. Sin problema ninguno. Eso no va a cambiar mi opinión. Porque a mí no me impresiona la persona. A mí me impresiona las acciones. Y yo voy a dar mi opinión sobre tus acciones y te repito que estoy abierto a discutirlo contigo en el plano, el lugar o en la condición eh, 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 código eh, como tú quieras que se discutan si eso te atrae, si no pues déjalo ahí porque yo lo hago para los demás, no para ti, porque a ti mi opinión es por lo que tú haces no por lo que tú dices, bueno pues esto dijo Boris, ponte ahí el video cubano, en cualquier lugar del mundo que esté, es tratar de llevar un poco de amor y, y unirnos más y cada cual hacer lo que sabemos hacer. El mensaje mío, que quiero que todo el mundo lo sepa, y, y es un mensaje para ahí. Eh, me lo primero es, Boris, que para tú eh, mm, llevar amor a Cuba, tienes que llevar libertad. No hay amor sin libertad. Y si tú eres un ejemplo, que fuera de Cuba. Se puede representar bolseadores, porque ahí ve, la compañía se llama o una de ellas, no lo sé, Caribbean Production. Entonces, Caribbean Production o Promotion, perdón, Caribbean Promotion. O sea, promociones Caribe, pero en inglés, ¿verdad? Caribbean Caribbean Promotion. Si tú tienes una compañía que promociona, que eres promotor de deportistas cubanos, de artistas cubanos, de artistas eh, puertorriqueño, norteamericano, dominicano. Pues usted es un ejemplo que sin libertad no hay éxito. Eso no lo hiciste en Cuba. En Cuba tú no podías promover a Rigo En Cuba tú no podías promover a estos artistas y llevarlo a escenarios internacionales. No tú solo sin el cangrejo. No tú solo sin Sandro. No tú solo sin Juan Guillermo. Como no hiciste este festival sin Sandro, sin el cangreo y sin Juan Guillermo, porque no hay forma. Engaña a otro. A mí no me va a engañar. Los guardaespaldas de Juan Guillermo, el hall, el guardaespaldas de Laurel, lo contrataron para que fuera guardaespaldas de City O sea, esto es un negocio directo con la tiranía. Ese puente de amor que parece que te lo dieron ahora a construir a ti, después que está desarticulado Carlos Lazo y ojalá te mandes y difame para desarticularte a ti también ojalá ojalá te mandes y difame para desarticularte a ti también pues ese puente de amor que Carlos Lazo trató y se le cayó porque las columnas son débiles pues parece que te pasaron la bola y ya no a través de cuatro bolsas de leche un inválido cuatro carretillas con, con pamper no ahora con músicos ahora con músicos ya no se puede hablar de intercambio cultural porque es Obama 2.0. Ya no es traerlos para acá, ya es que los que vinieron fueron exitosos, ganaron billetes con la aprobación, la buena voluntad, la caridad, el apoyo, ¿verdad? La ingenuidad del exilio, que los hace famosos, les da billetes, les cree que es un arrepentimiento sincero, pues ahora vamos a recoger. Gracias, al exilio por engordarme a estos artistas, ahora vienen a lavarme la cara como tiranía. No hay amor sin libertad, Boris. Y tú lo sabes, tú eres un ejemplo de eso. Tú eres un tipo exitoso porque fuiste a hacer éxito en la libertad, no en Cuba. Así que ya empezaste mal. Vamos a seguir viendo qué dice Boris. Mío personal, no es parte del equipo mío de trabajo, ni es parte de ningún artista ni aparte de, de nadie eh, demostrar a todos los cubanos a todas las personas que de una forma u otra hemos salido hasta de nuestros países eh, buscar que nos den la posibilidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer y no hay mejor persona para hacer algo en su país o en cualquier lugar del mundo que el mismo ciudadano de ese país. Yo quiero que ustedes sepan que el mensaje que yo quise hacer llegar a miles de cubanos fue de que nosotros podemos llevar alegría a cualquier cubano más que cualquier italiano. Para. Francés. Ese mensaje es súper gastado, diseñado directamente por el departamento ideológico del comité central. Nunca te vas a sentir mejor que en tu casa. Regresa, hijo mío. Ya yo te, yo te reconozco con tu debilidad. ¿Te gusta el billete? Ven y gástalo aquí. La nación y la emigración. Fidel escucha a los emigrados. Y ahí están. Y ahí están en Miami todavía. Los más y todas las viudas del castrismo. Claro, porque ¿por qué nos van a dividir? Y hay que quitar el embargo. Claro, eso es lo que está pidiendo él. ¿Por qué separarnos? Vamos a llevar alegría. ¿Llevar alegría es llevarte a cuatro muertos de hambre con unas cadenas en Peña? Llevar alegría es llevarte a periquero para allá. ¿Llevar alegría es llevarte gente que no sabe cómo va a terminar el mes aquí para ir a enseñarle al otro que ellos sí tienen? Llevar alegría que te saque a uno especulando con una avice nylon lleno de pesos cubanos que cambiaba por papel sanitario, pie de dinero. Llevar la alegría es poner a la gente a fajarse en un lobby porque no tiene una cama, porque tiene que comer un sofá. O llevar las colas del cubano, destruir los hoteles. Los hoteles están fumigando, limpiando, cambiando sábanas, los desastres, los baños. La, lo, lo, arrasaron, arrasaron con los bufés. La gente le entró al bufé como si fuera una mi como si fuera una shopping, como si fueran los mandados. Los videos tan de la gente fajada en la puerta de los bufés, llevándose comida para la casa, en Java, llevándose plato, cubiertos, de todo, arrasaron. Eso lleva a alegría, exacerbar la mediocridad, ¿verdad? El descalabro social, la inmoralidad, la puercada entre cubanos maleducados. Eso lleva a alegría, promover eso. Yo no quiero esa Cuba. Yo no quiero esa Cuba y yo nací en un barrio marginal, pero cuando se pongan las condiciones y cuando tú siendo educado ganes más y tu familia te vaya mejor, pues usted va a ser educado, porque el mismo ple, plebeyo, el mismo plebeyo, ¿verdad? El que vive en República Dominicana, cuando llega a Nueva York dice buenos días y no dice una mala palabra y no piropea a una mujer en la calle porque sabe que va preso. Entonces lo que hay es que poner las condiciones. Y lo que hay es que crear un marco legal que compense al educado, ¿verdad?, a que respete las normas cívicas y que castigue al maleducado, al inmoral, ¿verdad?, al desobediente, al delincuente, alborotador. Ese hay que castigarlo porque se tiene que vivir en armonía. Y usted es parte de una sociedad que tiene que haber un equilibrio para que funcione bien y todo el mundo tenga billetes y haga su fiesta donde usted quiera. Y acabe con un callo el fin de semana. Pero que a ese callo entren en nada más los bulleros. Y no moleste al que no le guste. Pues usted no fue a llevar alegría. Usted fue a llevar desespero. Tajete de crédito más Tajetero. Periquero. Cultivadores de lo que no se puede, donde no se puede, donde no hay licencia. Lavadores de dinero. Eso fue lo que usted fue a llevar allá. Usted no fue a llevar ninguna alegría. Usted no fue a llevar éxito. Usted no fue a llevar educación. Usted no fue a llevar solidaridad. Usted no fue a llevar amistad. Eso no existe. Usted fue a llevar competencia, dinero, a bochornar, irse a comer a las jevitas del otro porque yo tengo más que tú. Eso es lo que usted está promoviendo. Y eso, aunque tú digas, y eso, aunque tú digas, que en el mundo entero funciona, en el mundo entero funcionan en las partes sucias de la sociedad. Y en un mundo libre, la misma sociedad tiene instituciones que lo enfrentan. Pero que se parara alguien en Cuba a decir que eso estuvo mal, para que tú veas que lo reprimían o lo metían preso o lo entendían como un acto contrarrevolucionario, por decir que estuvo mal, que acabaran con cuatro o cinco hoteles, que la gente no tenía ni guagua, que movilizaron estudiantes porque no se vendió. ¿Quién en Cuba tiene para pagar por alegría 100 mil pesos por un fin de semana? ¿Cuántos cubanos que, res, que necesitan ese amor que tú quieres promover tienen 100 mil, 200 mil pesos por un fin de semana para irse con su familia por persona? ¿Cuántos? ¿De verdad, Bori, tú vas a decir que nosotros creemos eso? O mejor todavía, Bori, ¿de verdad tú te crees eso? Siga ahí el video. Español, que están hace más de 60 años. Liderando el turismo en nuestro país. Nosotros podemos hacer, cualquier cubano en cualquier lugar del mundo puede aportar un granito de arena a su propio país. Y creo que este fue mi mensaje. Eh, muchos me criticaron, muchos me juzgaron, muchos me ofendieron, pero mi mensaje era ese: no es un mensaje político un mensaje social, es un mensaje de unión. Le quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron. Ya para ahí, porque ya el que vea el video sabrá quiénes fueron los cómplices. Ahora, primero, yo quiero que escuchando a Boris sepan ustedes que esto no fue un concierto. Esto no fue un concierto. Esta es la promoción del turismo a Cuba de los emigrantes. Recuerden que los datos no mienten. Los números no mienten. Y en los números dicen que el segundo emisor, que el primer emisor a Cuba es los Estados Unidos de turismo. Y dentro de los emisores, el segundo es el emigrado cubano, de donde quiera, de Europa y de Estados Unidos. El que más está yendo, el que está salvando el turismo hoy, el que está ocupando las habitaciones que ellos construyeron con el dinero que tenían que dedicar a darle comida al cubano. Y que ahora están vacías porque no hay turismo, porque no tienen un buen servicio, porque no hay calidad, porque toda una porquería, porque desde que tú entras al aeropuerto es, es terrible ir a Cuba. Y porque tienen competencia en el área: República Dominicana, Cancún, Bahamas, Jamaica, Gran Caimán, Curazao, todo está mejor que Cuba. Pero claro, como de lo que se están agarrando es del cubano que vive fuera, emigrado, escúchenme, eso no es exilio. Eso no es destierro. El exiliado no regresa, no puede. Y el desterrado no puede. Es emigrado el que emigró. ¿Verdad? Bueno, pues como están sobreviviendo con eso, pues tienen que promover un espectáculo que diga que el cubano sí va a Cuba y a Cuba sí se puede ir. ¿Qué pasa con esto, Boris? El desconocimiento del mercado es lo que los mata a ustedes. Y te voy a explicar. Lo que acabaron de hacer ustedes es, uno, demostrar que el que va a Cuba no va a ver a ningún familiar. Los que van a Cuba a ver a sus familiares y llevarle tres cositas a su familia no fueron a Cayo Santa María porque no se prestan para eso. Esos que van a Cuba a llenar los hoteles no van a ver a familiar. El que va a Cuba a ver a su familiar se queda en su casa y deja el dinero en su casa y le, y le arregla las condiciones a su mamá, a su papá, a su tío. Y le compro un airecito acondicionado, y le compro una camita, no solo para que ellos queden mejor, sino también para que cuando ellos vayan no pasen trabajo o no se vea tanto la diferencia. Pero el dinero se queda en su familia. El que va a Cuba, recuerda a su familia y lo lleva a un hotel, lo que va es de vacaciones. Y a llevar a su familia de vacaciones. Y eso tiene un periodo en que tú crees que está bien hasta que te das cuenta que está mal y que le dejaste el dinero al hotel y dejaste a tu familia cuando regresaste del hotel en la misma pobreza, en la misma miseria, cagando en un hueco, durmiendo con, sin, con calor, con un hueco en el techo, y eso está mal. Porque los dos mil, tres mil, cuatro mil pesos que gastaste en un hotel se lo pudiste haber dado a tu familia o arreglado la casa de tu familia. Y eso es lo que está haciendo el cubano que va a ver a su familia. Esos cubanos que van a ver a su familia y que es su decisión personal si lo hace más o menos veces. Ese no va para un hotel. O fue para un hotel en un día y ya no lo hace porque entendió que le dejó el dinero a la tiranía y no a su familia. El cubano que va, se alquila en un hotel y empieza a llamar familiares a lo que va de vacaciones y a restregarle a la gente en la cara que él tiene. Y a decirle a al de allá que él sí lo logró, aunque sea empeñando camión, empeñando cadena, metiendo cheque falso, tajeteando, lo que sea. Pero tiene que demostrar que él lo logró y que él lo hizo. Y eso es vanidad, eso es arrogancia. Y eso se paga. Y se paga con pobreza. Y se paga con olla. Y se paga con problemas. Entonces ya los que pasamos por eso, los que pasamos... Ojo, yo no hablo de lo de otro, yo hablo de lo que me ha pasado a mí, lo que pasamos por esa arrogancia y recibimos el castigo del arrogante. Sabemos que por ahí no es. Y esos que todavía van a Cuba, yo no lo hago. Los que todavía van a Cuba, porque van a ver a su familia, no fueron a Cayo Santa María. Los que fueron a Cayo Santa María es los que van a Cuba a restregar que ellos tienen. Y los que fueron a Cayo Santa María es los que por tres pesos, porque eso fue lo que le dieron, fue tres pesos. Ellos sacaron su cuenta y aquí voy, aquí de la cosa, para todos los que estamos gritando y para todos los que estamos denunciando. El kit de la cosa es que ellos demostraron que su cálculo le dio que yendo a Cayo Santa María no le afectaban sus negocios en o fuera de Cuba principalmente en el sur de la Florida. ¿Por qué no le afectaron sus negocios en el sur de la Florida? Porque su público en el sur de la Florida son los mismos que van a Cuba a gastar su dinero con la tiranía, no a ver a su familia. Así que Bori, que no es ningún tonto, sacó su cuenta y dijo, mira, mi público fuera de Cuba es el público que yo voy a llevar a Cuba y que iría a Cuba sin problema. Mis artistas fuera de Cuba son los artistas que yo voy a llevar a Cuba e irían a Cuba sin problema. Aunque ayer dijeran que no, hoy dicen que sí y yo se lo demuestro. Mira, el público que te llena a ti, los espectáculos en Miami, es el mismo que va a ir a Cuba. Son los que, son los que especulan, los que dicen más de lo que tienen, los, los, los alardosos, los especuladores que no tienen un peso. Bueno, pues eso, son los mismos que se van a montar en un avión y van a hacer lo que tengan que hacer para llegar a esta competencia que nosotros vamos a hacer de quién tiene y quién llega y quién trae más. Y ellos viven en ese micromundo. Y así como cuando tú eres promotor de una discoteca o de un show, sabes a quiénes llevas tú y la gente hace lo que tú le digas, porque tú creas tu ambiente, porque todo espectáculo tiene su espectador, pues ellos manejaron a esa gente. Entonces, acaban de demostrar para quien no lo creía que tanto en Cuba como en Miami hay un grupo no pequeño, no pequeño y alimentado con los últimos 300 mil que han entrado de personas que quieren lo mejor de las dos partes y que para tener lo mejor de las dos partes le conviene que en Cuba no haya un cambio porque si en Cuba. Hay un cambio. Mañana no hay tres artistas solamente que se, que se pusieran en la radio. No hubieran dos artistas extranjeros solamente que dejaran entrar. Fuera competencia libre y todo el que fuera top en el mundo, como lo es República Dominicana. República Dominicana lleva todos los años los mejores artistas mundiales. Y durante el año usted ve mínimo una vez al año alguno de esos de los mejores del mundo, los más caros, americanos, mexicanos, españoles, donde sea, lo contratan y lo llevan. Así mismo va a ser Cuba. No los preferidos, no los que Bori, con sus relaciones de puente. Y él lo dice, yo quiero que tú me busques, George, cuando él dice, yo lo que soy es un puente. Yo lo que conecto. Un puente tiene dos orillas. ¿Puedo yo asumir que Bori tiene relaciones? en la tiranía y fuera de Cuba como para hacer ese puente. Un puente tiene dos orillas y un puente tiene dos bases y un puente tiene varias columnas en el origen o en un lado, en el otro lado y en el centro. Entonces Bori es el puente y Bori es el próximo puente de amor. Qué giro, ¿eh? Qué giro. Qué giro tan parecido. Recuerdo ahora... Eh, eh, la, Isla Bella de, de, de Yotuel y Isla Bella la cantó Carlos Lazo y Carlos Lazo y Yotuel fueron cuando Obama y fueron al de hielo y a la normalización. Qué puente, eh. No, ahora vamos con otros. Eh, eh, Yotuel se nos fue un poquito con la patria y vida. Se apuró, se, se, se puso, se confió. Creyó que íbamos a aceptar eso. Se le fue la mano a Obama 2.0. Ya este no va. No me importa que le den Grammy. No, vamos a darle Grammy a otro. Vamos a dárselo a Lenier. ¿Eh? Vamos a dárselo a Lenier. Cumpliendo años más que los otros. cumpliendo 40 años preso. también ganador de Grammy. Pero ese Grammy no. Vamos a darle Grammy este que nos conviene. Y hay un ganador de Grammy. Y ese ganador de Grammy, Lazo está demandado. Lo cogió Milanés. Lo cogió el pitbull, el que no suelta. Ya tiene miedo a ir a Miami. Quémalo. Opácalo. Déjalo gritando, bailando, pero por internet. Ese no va a Miami. No, ese no va a Miami. Vámonos para la fiesta. Vámonos para la fiesta. Vamos a traer a los cadenuses, a los especuladores, a los que, a los que dicen que qué me importa a mí. La familia es lo primero. Pero a qué familia fueron a ver en un callo donde su familia en su vida han ido. Bueno, pero ese, ese, esa es la nueva estrategia. Vámonos con los músicos. Gracias a Dios hay músicos que no se van a prestar. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Bueno, luego que tú veas este video, si usted no va y busca todos los espectáculos que promueva este señor Bori y lo pone en todos los espectáculos de sus redes, este Bori promueve un acercamiento con la tiranía y un puente entre la tiranía y... La emigración. Este Boris promueve lo que quiere la tiranía. Si usted no hace eso, pues este video se hizo por gusto. Y usted es tan descarado como él. Y usted es tan hipócrita, ¿verdad? Como él. Y usted es tan manipulador como él. Si usted no coge ahora y se, y se sale de todas las redes sociales, de Leniel, de Chocolate, de todo el que fue, de 69, de la de Yailin, de no sé qué, de todo el que fue. De todo el que fue, influencia, lo que sea que fue, de todo el que lo apoyó. Si usted no coge ahora mismo y coge su teléfono y se sale de todo eso, usted es tan descarado como ellos. No vale gritar, hay que actuar. Pensamiento, palabra, acción. Si usted no coge ahora y vigila todos los conciertos que le queden a esos artistas en los Estados Unidos y los empieza a denunciar como artista cómplice de la tiranía, usted es tan descarado como ellos. Ellos no van a entender que hicieron mal hasta que no le afecte este, mira, el bolsillo. Si usted no coge en su centro de trabajo hoy, si usted en su factoría, en su camión, en su negocio, en su Uber, donde sea, y usted no le dice al que fue pagado Santa María, usted es un guante. Usted es un descarado, mi hermano, tú serás mi amigo y todo, pero eso fue un descaro. Si usted no hace eso, tú eres tan descarado como él. Porque también es pecado de omisión y hay que denunciar. Así que no venga a gritar, ni a hacer videos duro, ni a pararte en las redes. No, no. Actúa. Actúa. Si usted no coge ahora y se desuscribe de todos esos canales, de todo eso que están yendo a Cuba, usted es tan descarado como ellos. Cuando ellos vean que eso baje, y cuando ellos vean que sus conciertos en Estados Unidos se le cancelen, si usted le fue a hacer un boicot cuando vino los bambán y no le haces un boicot al próximo concierto de Lenier, de Chocolate, de Tiger, de todo eso que están allá. Usted es tan descarado como ellos. Si mañana está uno de esos artistas en un bar de uno que es amigo tuyo o que fue jefe tuyo o que todavía tiene intereses contigo y tú no lo denuncias, tú eres más descarado que ellos. Y eso está ahí. Y eso va a ser público y notorio. No vale con denunciar. También hay que actuar. Entonces depende de ti. Aquí nadie vigila a nadie. Tú tienes un espejo. ¿Qué tú quieres ser? ¿Un descarado? ¿Que nada más denuncia? O tú quieres sentirte bien que a ti no te cogen más para eso. Si usted pone esa música mañana en su, en su casa, en su cumpleaños, en su fiesta, usted es más descarado que ellos. Si usted cuando ponen eso en la radio. Se queda escuchando la radio porque te gusta lo que viene atrás. Usted es más descarado que ellos. Cuando pongan una música, una canción de ellos y usted cambie la radio, la radio va a dejar de ponerlo porque la radio no quiere que se le vayan y los punticos marcan en las cajitas. Y cuando usted le abran un teléfono y diga en la radio, fulano es un descarado y hizo esto por doble moral. Cuando la radio empieza a recibir aire y empieza a recibir gente criticando y denunciando indignado la radio no lo pone más si por el contrario usted dice no no yo apoyo no importa y la música no tiene bandera y eso no es política y eso es amor pues usted es tan descarado como ellos bueno, será un descarado ingenuo será un descarado eh, eh, confundido pero descarado fin débil de carácter ¿verdad? Débil de carácter. Así que yo no puedo hablar con los que ya van a Cuba. Ya eso no me pueden ver. Yo no voy a hablar con Boris. Bueno, a menos que él me llame. Si él me llama, yo hablo. Repito, en las condiciones, en el ambiente y en el idioma que quieran hablar. Ese es mi teléfono. Yo sí pongo mi teléfono. Yo no tengo problema. Pff, ningún problema tengo yo. Tengo suficiente edad como para tener la capacidad de hablar en el idioma, en las condiciones y en el lugar que quieran. Y voy a decir exactamente lo mismo, en público que en privado. Pero yo no puedo hablar con los que ya lo hicieron, ya lo hicieron y ellos lo saben y lo calcularon y lo hicieron atento a ellos. Esto es un ataque, esto es un ataque al exilio, esto es un ataque a los presos, esto es un ataque a, lo, a, a los muertos. Esto es un ataque a los que luchan por la libertad. Es un ataque. Míralo como tú quieras. Esto es un ataque. Ahora, ¿cuál va a ser tu postura? Yo sí te puedo hablar a ti. A los que están conectados y a los que van a ver la directa. A eso sí les puedo hablar. Porque ustedes mandan. Ustedes mandan con su ticket cuando compren o no. Ustedes mandan con sus redes cuando denuncien o no. Ustedes mandan con sus suscripciones. A iTunes, a iPad, no sé cuánta vaina. ¿Eh? Ustedes mandan con su like o con su dislike o de suscribiendo de sus canales. Ustedes mandan con su radio. Ustedes mandan con su teléfono. Ustedes mandan con su fiesta, con su barbecue. Ustedes mandan en su trabajo. Ustedes mandan en su coro, en su piquete, en su club. Ustedes mandan en su equipo de softball, en su, en su bote cuando salgan a pasear. Ustedes mandan en su. Entorno. Pues manden. Cuando ellos sientan la presión, ya lo verán llorando. Y de nuevo diciendo que lo obligaron. Que por eso yo no canté. Yo tenía que ir, porque si no perdí un contrato, entiéndanme. A mí me montaron en un avión, yo no sabía para dónde iba. Me dijeron que iba para otro lado y el piloto aterrizó. Ya lo verán. Porque aquí el que manda es el billete. Y el billete lo tienes tú. Entonces tú con billete le diste fuerza a alguien que ahora se te viró. Vas a ir creyendo en él o en ellos. Vas a ir yendo a eventos promovidos por el BORI. Vas a ir llenando shows y espectáculos en Miami con artistas que se te viraron. Si tú lo haces porque tú eres como ellos, igualito de descarado. Te lo digo de antemano. Te lo digo de antemano y con todas las palabras. No me sé tu nombre. Pero tú sí lo sabes. Mírate al espejo y diste tú mismo. Yo no soy un descarado. A esta gente le voy para arriba. Vamos a otro comercial, Manolo, para, para denunciar a otro, pero vamos a arrancar en la denuncia con un llamado. Vamos a hacer que una llamadita. Vamos a hacer una llamadita. Ya, ya, ya. Quita Bori. Bori que me llame si quiere hablar en privado. Si no, ustedes lo buscan. Vamos a un comercial y regresamos. Pero no solo quiere saber lo que sale públicamente, sino que también quiere saber cómo se invierte en la bolsa, cómo se invierte o con commodity en forex, con criptomonedas, cuáles son los tipos de análisis que se hacen para invertir en una compañía o, o hacer un negocio, o, o hacer negocio de real estate, para comprar casa, para vender casa, para, para todo tipo de negocios, cómo abrir una compañía, cómo se hacen los reportes de impuestos, todo eso lo vas a ver en la membresía. Y no solo eso, sino que vas a ser parte de una comunidad que ese dinero que se recauda también se usa para la lucha por la libertad de Cuba. Así que si ya te suscribiste, ahora hazte miembro. Mira aquí cómo se hace, mira, entras, ves ahí, te dice unirte, pincha unirte y ya eres miembro. Pagas una cuota que mensualmente te la quita. La tarjeta de crédito, así, sin tú darte cuenta, tú lo pones automático y ellos se ocupan de todo. Pero eres parte de la membresía de Manuel Milanés, una cofradía que nos trancamos, nos cerramos el cuartico y decimos lo que no se dice públicamente. Lo que no te dice otro canal, lo que no te dice la televisión, lo que no te dice la radio, lo que solo se dice ahí, entre, entre hermanos de cofradía. Bueno, señor, espérese que George me acaba de bajar una raya ahí. Y es verdad, tiene razón. Él me buscó el pedacito que yo le había pedido. Ponte el pedacito, George, de del puente. Póntelo ahí. Soy yo. Aunque me criticaron, aunque me ofendieron, aunque me han juzgado, yo estoy aquí para hacer un enlace entre todos mis, mis cubanos. Les quiero hablar. La... Ahí tiene. Esa es su misión. Enlazar. No te puedes sentir ofendido, eh, Boris. Ofendes tú. Luego de ser un ejemplo de éxito, de cubano que trabajó, que se metió, que te tiraste para Puerto Rico, que te ganaste respeto, que tuviste discoteca, que todo el mundo te conoce y que era un tipo voladísimo de principio, de respeto y que la gente te quiere y te admira, para hacer esta pitrafa al final, para regalarte por cuatro pesos, para someterte al poder. ofendes tú. ¿A el que ofende eres tú? No te sientas ofendido. A una acción una reacción. No te sientas ofendido. A una acción una reacción. Pues vamos a hacer una llamadita. Vamos a hacer una llamadita. Damos una llamadita. Así dice la gente ahora. Atención, me prometieron que me mandaban la circular que mandaron por el partido a los centros de trabajo con mi teléfono específicamente mi teléfono, llamada de este número, no cogerla, vamos a ver, vamos a ver si me están relajando o si es verdad, me la prometieron, vamos a ver, ¿ya me pusiste el Bluetooth? ¿Ya me pusiste el Bluetooth, malolón? Malolón, la gente te está llamando para la caja, dime si en caja, ya está puesto, ya está puesto el Bluetooth, vamos a hacer una llamadita, no me ponga la 3, a ver si lo cogemos, a ver si lo cogemos, অঁ মই চিলকোঁ মোতে আমাৰ ইমান ল'ম No coge el celular, señores, no coge el celular. Están circulando mi número para que no lo cojan, pero vamos al fijo: que no todo el mundo tiene identificado de llamada. Quítame ahí, manny, quítame. manny y George, hay que buscar una musiquita o algo. Debe ser pesado la gente esperar con estos muteados. Hay que buscar algo para cuando yo no estoy hablando. ¿Oíste? Algo hay que inventarse. Tírate ahí, muteame ahí. Oigo, buenos días. Sí, eh, buenos días. ¿Pudiera hablar con Jorge Oliva Ríos? ¿Quién habla? Soy Manuel Milanés. No, mi hijo, dime, dime, yo soy la mamá, soy una persona mayor. Ah, disculpe, señora, no, no está bien. Si él no está, no hay problema, discúlpeme. Yo, yo quisiera no, hablar no con él. Está. Yo estoy aquí atrás del patio. Tendiendo. Ah, no, doña, está bien, no se preocupe, que pase buen día. Usted le dice, por favor, cuando lo vea, que Manuel Milanés lo llamó, que si puede, que me devuelva la llamada. ¿Usted tiene ahí para anotar un número o no? ¿Dónde está usted en este momento, en Estados Unidos? Sí, yo estoy en Estados Unidos. Déjame anotar el número. Ok. George, no, no podemos utilizar esta parte de la mamá. ¿oyó? Tú sabes que las madres son sagradas. Bueno, parece que se cayó la, parece que se cayó la llamada. Parece que se cayó la llamada. Pues, mutéate ahí, porque si él está ahí en el patio, vamos a ver si la mamá ya lo llama. Que, bueno, parece que la doña avisó y dijo un nombre que no gustó. George, no poner la parte de la señora en el resumen, porque tenemos más teléfonos, tenemos más teléfonos, pero vamos a llamar a esos teléfonos después. ¿A quién estábamos llamando por teléfono? Estábamos llamando por teléfono al señor Jorge Oliva Ríos y él es el presidente de una empresa de logística que se llama Martel Express. US Corp, esta compañía que está radicada en los Estados Unidos, pues parece que se dedica al envío de paquetes y tiene también sucursales en Panamá y se dedica a la logística del envío de paquetes. Pero, ¿por qué estamos llamando? Eh, ponte, ponte la otra que está. Mira, este teléfono está bien. Vamos a llamar este teléfono. Vamos a llamar este teléfono. Eh, eh, muteame ahí. Sí, buenos días. A Cuba. Sí, buenos días, señora. Mire, mi, mi nombre es Manuel Milanés. Yo estoy llamando, por ahí estará eh, Jorge Oliva. No, mi amor, él está en Cuba. Ah, sí, sí, estuvimos tratando de llamarle. Bueno, yo quería decirle a ustedes que están aquí radicados que yo voy a poner en mi canal de YouTube ahora un correo que mandó Jorge Oliva al tirano de Díaz Canel que muestra mucha proximidad y me gusta siempre decir antes las denuncias que voy a hacer. Quería, como no se lo pude decir a él en Cuba, bueno, pues se lo digo a ustedes que están aquí en la oficina. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? No le entiendo lo que me está diciendo. Ok. Mi nombre es Manuel Milanés, yo tengo un canal de YouTube y yo en mi canal denuncio eh, a las empresas y, y la corrupción con la tiranía. Y yo acabo de recibir un, un, un correo que le envió el señor Jorge Oliva al tirano de Miguel Díaz Canel que muestra mucha proximidad. Yo lo voy a leer ese correo en público y a mí siempre me gusta eh, eh, decir primero a los que de los que voy a hablar sobre lo que voy a hablar. Estuve llamando a Jorge dentro de Cuba, me salió su mamá y su mamá no sabe si él está, por eso estoy llamando a la oficina, pero quería que ustedes lo supieran, ¿ok? Oye, oh, yeah. ¿usted no puede llamar un poquito más tarde para que converse con la dueña de aquí del negocio, porque ella no se encuentra, para que ella tenga conocimiento de eso, por lo menos para que lo sepa, como usted dice? Claro, claro. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted anótese este número, 786, por favor, si me puede ayudar. 786. Un momento. Un momento. Sí. 786. 483. 483. 786 483 4, 4 a ver 786 483 483 6314 6314 ok ese es mi nombre Manuel Milanés usted se lo puede dar a ella pero yo estoy ahora en vivo y voy a seguir diciendo la denuncia no voy a esperar que ella llegue pero si ella quiere me llama y yo le doy todos los elementos que tengo sin problema o le mando el video que hice ok Ok, ok. Bueno, muchas, está gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, señores, vamos a arrancar. Este señor Jorge Oliva, nosotros, gracias a la, a la colaboración de la resistencia, ¿eh? gracias a la, a la colaboración de la resistencia, tuvimos acceso a un email que este señor Jorge Oliva le mandó a Miguel Díaz Canel por la cuenta de su correo de atención a la población. Y yo voy a leer íntegramente ese correo para que ustedes tengan su opinión sobre si hay si hay proximidad o no. Para mí la hay y voy a decir por qué. No hay nada ilícito, quiero empezar diciendo esto con que este señor tenga bajo licencia del Departamento de Estado o de la OFAC, tenga negocios con la tiranía mandando paquetes. No hay nada ilícito. Eso lo permite la OFAC. Por eso estamos en contra del populismo de decir que porque alguien sea electo va a acabar con los negocios que tenga con la tiranía en el condado de Miami Dade. Eso es una falacia. Eso es mentira. Y si la persona no lo sabía pues con estos programas debiera saberlo y quitarlo de su campaña política. Mientras no lo quite, pues seguirá siendo criticado y no es nada personal. Es algo profesional. Usted no puede prometer lo que sabe que no va a cumplir. Y si el Departamento de Estado en su oficina de la OFA, oficina de control de activos, emite licencia que permite que compañías norteamericanas radicadas o, o radical los Estados Unidos, aunque tengan sucursales en Panamá o en Cuba, donde sea, ¿eh? si permite que tengan negocio y le emiten licencia y permiten que tengan negocio con la tiranía o con empresas estatales de la tiranía, que es lo mismo, pues entonces usted como funcionario electo no lo va a poder cambiar porque así no funcionan las cosas en los Estados Unidos. No hay nada ilícito. En todo caso sería inmoral Hacer negocio con la tiranía, pero no es ilícito. ¿Ok? Bueno, pues este señor, Jorge Oliva, le manda un email al tirano de Díaz Canel el primero de julio del 2023, apenas un mes atrás, con copia a Marrero, con copia a Ricardo Cabriza con copia a Bruno Rodríguez, y escribe: Buenos días, señor presidente. Es su presidente. O sea, él legitimiza que Díaz Canel es el presidente de Cuba. Primer detalle. Segundo, señor primer ministro, es su primer ministro, Marrero. Señor viceprimer ministro, es su viceprimer ministro. Y señor ministro, a todos los que le escriben, primero que todo, una vez más, quiero agradecer la atención prestada en cada trámite. En cada consideración, hace apenas unos días envié mis consideraciones sobre dificultades en las importaciones justo antes de mi próximo viaje a Estados Unidos. Parece que radica en Cuba y lo que hace es que viaja a los Estados Unidos. Justo antes de, mis, eh, de, 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 la, de las dificultades, justo antes de mi próximo viaje a Estados Unidos. Sin embargo... A pocas horas de estas consideraciones, recibí una noticia por parte de la gente que tramita la documentación de la empresa en Estados Unidos. Una noticia un poco preocupante y desalentadora, a la cual no doy crédito hasta que las autoridades pertinentes y encargadas de nuestro gobierno me confirmen. O sea, ustedes. Es, es su gobierno. Y son las autoridades pertinentes y encargadas. O sea, él es cubano porque su gobierno es el de Cuba. Venga aquí, lo que sacaron de contexto de si tú te haces americano o no. Si mi familia me somete, que puedo ser sometido porque tiene autoridad para eso, y yo me hago americano, mi gobierno será el de los Estados Unidos. O sea, no, no va a ser el de Cuba. Si no me somete y yo no me hago norteamericano, nunca mi gobierno va a ser la tiranía. Seré un desgobernado, pero no va a ser la tiranía. Bueno, pues para Jorge Oliva, su gobierno es el de la tiranía. El motivo de mi próximo viaje, entre otras cosas, es recoger nueva documentación de la empresa, como licencias obtenidas por el Departamento de Estado para comercio en Cuba, para el comercio en Cuba. Sin embargo, nuestro abogado nos informó de un procedimiento que nos pareció incoherente y por lo que por esta vía solicito a través de un canal oficial el legítimo procedimiento de acreditación de documentación en Cuba. Dado el, dado el elevado nivel de importancia a esta solicitud, esperaré por una respuesta oficial de las autoridades cubanas. Antes de tomar una determinación en el camino a seguir para la protocolización en Cuba de nuestra empresa. Nuevamente, gracias, señor presidente y señor primer ministro. Enfatiza en que su relación es con Díaz-Canel y con Marrero. Nosotros hemos visto aquí sendas reuniones televisadas de Díaz-Canel y Marrero criticando la mala gestión dentro de Cuba con el envío de los paquetes. Y promoviendo que el envío de los paquetes se está haciendo por empresas privadas. También hemos visto la noticia de las licencias que han dado. Y que incluso a Hugo Cancio le han dado hasta para vender tractores, camiones, carros de lujo, limoncina, <laughs> guagua, Tesla, lo que sea. Sigue diciendo. Jorge Oliva, el pasado viernes, después de tener todas las licencias necesarias aprobadas por el Departamento de Estado para comerciar con Cuba, ah, espérate, me pasó, ah, perdón, perdón, claro, George, es que me bajó y me cogió la visquera. Vamos para arriba. Muchos de los colegas que conozco que realizan una actividad parecida a la nuestra, registran sus empresas en terceros países como México y Panamá. Y luego se procede a la notoraría de la sucursal de Estados Unidos como origen. Él está denunciando que hay guara. A él lo llevan a la fiesta, pero no es. Vístete, pero no vas, Jorge Oliva. Usted es parte de la complicidad, pero no del anillo del núcleo duro. Usted no llega a donde llega Hugo Cancio, a donde llegan. Eh, ¿Cómo se llama este otro que tiene la agencia aquí? Que también lo pusimos, que decían que era hijo de un general, es de la otra compañía. No me acuerdo ahora. Perdónenme, es que estas cucarachas, yo no recuerdo su nombre. No merecen espacio en mi disco duro. Vamos a seguir. A otros se les acepta decir que vienen de otro país y le ponen país de origen, Estados Unidos en un corto periodo de tiempo, por lo que después en Cuba el proceso es mucho más rápido. Sin embargo, a nosotros, o sea, dice a él, le ha tocado directamente desde Estados Unidos. Esto ha traído como consecuencia un trámite más rígido, que no sé si es por inexperiencia de la abogada que nos tramita los documentos, o es porque ahora está más férrea esta tramitación, teniendo en cuenta que el estado de la Florida... Miren qué regalito. Un hombre que tiene oficinas en Miami, en Hialeah. Que lo dice su página de internet. Si me la puedes poner ahí, George. La página de internet de la oficina en Hialeah. Mírenlo aquí. Martel Express S.A. 200 West y 21 Street. En Hialeah, Florida 33010. Al teléfono que llamé, que muy amablemente me respondió esta señora, que le va a dejar mi teléfono a la dueña para invitarla a ver este canal. Teléfono 786-580-4150. Para que si lo tienes como teléfono para enviar paquetes a Cuba, bueno, pues ve este video y considera a través de quién lo estás haciendo. Y el vínculo que tiene con la tiranía de un correo de él. Esto no es murmura, crítica, me lo dio un es. No, no, no. Esto es un email sacado de la cuenta de atención a la población de Díaz Canel. Con mucha proximidad le dice mi presidente, mi gobierno, amablemente y agradezco. Forma que tú no le escribes a nadie que tú no conozcas o que no te sientas con derecho a la atención. En cualquier lugar cuando tú tienes una queja, un reclamo, tú lo haces con quien tú estás haciendo negocio. Si Jorge Oliva tiene negocio con Correo de Cuba, eso debiera hacerlo con Correo de Cuba. Si tiene negocio con Palco, debiera hacerlo con Palco. Si tiene negocio con Cimes o con Gaesa, debiera hacerlo con Gaesa o con Cimes. Él tiene negocio con Díaz Canel, Marrero, Cabriza y Bruno Rodríguez. Es a los que le escribe. Son sus interlocutores a su queja. Porque se la están poniendo difícil a él y a los demás no. ¿Por qué a los demás le dan licencia y le aceptan venir por Panamá o por otro un tercer país aceptándole en la Cámara de Comercio que origen Estados Unidos, y por qué a él que también tiene oficina en Panamá y que hizo el esquema como le pidieron para entrar en la guara, por qué a él no? Porque a él lo ponen a pasar trabajo en un estado como el de la Florida donde él tiene oficina en Hialeah, un estado de ultraderecha. Oiga esto. Un Estado de ultraderecha, sobre todo la legislatura y su gobernador. O sea, el gobernador DeSantis y los senadores estatales de la Florida son de ultraderecha. No hay, no hay desconocimiento de que la tiranía es comunista y que tiene de frente a la ultraderecha. No hay desconocimiento. De hecho, lo usa para esgrimir ayuda, ayúdenme a violar las leyes de los Estados Unidos entrando por un tercer país porque me la están poniendo difícil. Eso es lo que yo interpreto que dice ahí Jorge Oliva, presidente de Martel Express. El estado de la Florida ha tenido varios precedentes de agresión económica contra Cuba. Se agrede económicamente por el estado de la Florida a Cuba. Oigan esto. Si después de esto las oficinas de esta gente siguen abiertas, es porque no se pueden cerrar. Porque aquí estamos poniendo que el hombre le escribe a la tiranía acusando al estado de la Florida de ultraderecha que agrede económicamente a Cuba. No que se defiende de la tiranía, no, no, que agrede económicamente a Cuba. Como el del ex gobernador y ahora actual senador Rick Scott. Me va a complacer enviar este correo a la oficina del de senador Rick Scott, con la cual tengo excelentes relaciones y comunicación abierta. Se lo enviaré. Quien el 25 de enero del 2017 amenazó a los puertos de la Florida con cancelar los presupuestos si negociaban con Cuba. Todo una alerta de que pobrecito, ¿por qué con él que está en el monstruo y le conoce las entrañas? Y es un atacado económicamente por tener negocio con la tiranía, no puede alegar ignorancia Jorge Oliva que es conscientemente socio comercial de la tiranía con Mostrada en ese email, estrecha relación con los tiranos, cuatro de ellos al menos, de Acanel, Marrero, Cabriza y Bruno Rodríguez. Ahora dice, el pasado viernes, después de tener todas las licencias necesarias y aprobadas por el Departamento de Estado para comerciar con Cuba, las cuales adjunto, quedando solo el trámite de protocolización del Consulado cubano, nos dice nuestra abogada. Que ahora todos los documentos deben ir al Departamento de Estado de la Florida y también deben ir a Virginia, específicamente, oigan esto, oigan esto que terror, específicamente al Cuartel General de la CIA y del FBI. Y que este era un requisito exigido por el consulado cubano en Washington DC. No sé si es real este requisito que sinceramente no lo veo coherente. No sé si es inexperiencia de la abogada que nos tramita o si está intentando cubrir su posición o si tal vez es una estrategia del Departamento de Estado de la Florida, pero de cualquier manera esto nos resulta más que extraño y muy peligroso. Entonces, si le está preguntando Jorge Oliva a los tiranos Díaz Canel, Marrero, Bruno y Cabriza si eso es cierto o no, yo le garantizo a Jorge Oliva y a Martel Express que este correo van a llegar por las vías que yo encuentre a esas agencias. Porque si es un requisito de la Florida que se verifique o se pase por el filtro a los que van a hacer negocio con Cuba, pues yo no puedo tener ese documento en mis manos y no pasarlo, me haría cómplice. Así que el FBI y la CIA, por la vía que yo encuentre, tendrán acceso a estos documentos para que sepan la estrecha relación o el carácter de interlocutor que le da Jorge Oliva a los cuatro tiranos, a los cuatro jinetes del apocalipsis en Cuba. El capataz Miguel Díaz Canel, el testaferro Marrero. ¿verdad? el buscador de billete Cabriza y el lavador de cara Bruno Rodríguez, los cuatro jinetes del apocalipsis. Vamos a seguir. Dice él, por otra parte, ah no, por eso, por eso mi primera solicitud en este documento es saber si este requisito es realmente parte del protocolo de acreditación por parte del Consulado cubano. Claro que sí, oye, oh, te sacaron de la guarra, mi hermano, usted no aplica. Ya, los demás entran por Panamá. A ti te pasaron por el terrible, por la ley. Vas por el cepillo a ver si pasa. No creen en ti. Creen que tú eres de lo del lado de acá. Y lo del lado de acá con este correo van a ver que tú eres del lado de allá. Te quedaste en el medio. Vamos a ver qué pasa contigo. Consecuencia de tus actos. No por esta plataforma. Consecuencia de tus actos, Jorge. Por otra parte, señor presidente, tenemos la empresa, tenemos contrato directo con fabricantes en Estados Unidos, lo cual nos hace distribuidores reales y no personas con facilidades de compra por mayor. Ahí le va arriba a todas las MIPIME que le compra él. Él es el tipo, él tiene relación con la empresa directa. Él le muestra a la empresa aquí: yo te voy a pagar, tengo contrato con Cuba, tengo licencia de la OFAC. Compra conmigo. No le compre a los que vienen de Cuba que tienen una. No le venda a los que vienen de Cuba que tienen una pyme. Véndeme a mí. Yo consolido y revendo. Yo soy el tipo, el de billetes, de la relación. A mí de Canel me responde correos. Qué bien, ¿eh? Qué bien se hace negocio así. Qué bueno es hacer negocio así. Con la guara. Con la corrupción. Con la prevenda, Con el beneficio. ¿Cuánto se pagará por eso y de qué forma? ¿Con qué se pagará todos esos favores? Vamos a ir. Vamos a ir. Tenemos la voluntad y la conciencia para querer hacerlo. Tenemos el capital. Hemos hecho transacciones a Cuba que así lo demuestran. Tenemos solicitudes de empresas estatales y no estatales. Atención mi pyme. Síganle comprando a Martel Express. ¿Qué es lo que quiere estar en el medio para ganar más que tú? Te estás desacreditando con la tiranía. Para quitarte a ti la posibilidad, reúne tu dinerito y ven para acá que a ti te venden. Tú no necesitas de esta empresa intermediaria. Lo que va a hacer es más caro el producto para que tú tengas que venderlo más caro y el que sufre al final es el cubano que no tiene dinero para pagarlo. Aquí están los especuladores, los intermediarios innecesarios. Si tú tienes billete y tienes para un pasaje y puedes entrar aquí, ven directo. A ti te venden igual, tu dinero es igualito que el de él y tú no tienes relaciones con Díaz Canel. Así que a ti te van a vender y tú estás aprovechando y tú estás haciendo tu negocio y tú estás satisfaciendo. La pime. este está en el medio y este está dándose cuenta que no es de la Guara que él creía. No es de la Guara que él creía, el pobre Jorge Oliva. Tenemos solicitudes de empresas estatales y no estatales. Tenemos buenos proyectos para nuestro país pero aún seguimos teniendo dificultades para poder hacer importaciones y formar parte de los proyectos de nuestra sociedad. Así que aquí se demuestra con este correo que él se considera que su país es Cuba, pero tiene una compañía en los Estados Unidos que tiene hasta licencia de la OFAC y esa compañía es de él. Así que cubanos, naturales cubanos que viven en la tiranía, que tienen relaciones directas con la tiranía o se consideran capaces de obtener una respuesta de cuatro tiranos reconocidos tiranos Miguel Díaz Canel Marrero Bruno y Cabriza a los cuatro le escribe con lo cual él se siente interlocutor de ellos muestra proximidad no es un desconocido si no no lo saludara si no se presentara primero yo soy fulano usted no me conoce no 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 le habla como que los vio en algún momento a los cuatro o cada uno por separado y el Departamento del Estado le da una licencia a esa compañía que el dueño es cubano. Y la OFA pasó por eso. Un tipo que tiene relaciones con la tiranía saca una licencia aquí. Y eso es así. Yo no tengo que ser alcalde para cerrar eso. Yo le tengo que mostrar a la OFA que lo está haciendo mal, que se le fue, que un tipo que se codea con la tiranía, que le escribe con proximidad, acaba de sacar licencias que se la ha dado la OFA. ¿Qué pasó ahí? ¿A quién se le fue? ¿O quién viró la cara? ¿Quién viró la cara para un lado? ¿Cómo salió eso? ¿Eh? Y eso por si quedaba duda, pero aún seguimos teniendo dificultades para hacer importaciones y formar parte de los proyectos de nuestra sociedad, su sociedad socialista, su sociedad comunista, su sociedad tiránica, su sociedad represora. Su sociedad que mete presos, que tiene a mil, más de mil presos políticos hoy y decenas de miles de presos comunes con delitos sin haber agotado un debido proceso. Su sociedad, la de Jorge Oliva, el dueño de una empresa radical de los Estados Unidos con licencia del Departamento de Estado aprobado por la OFAC. Qué bueno está este correo. No es un simple correo. Qué bueno está. Me gustaría que ustedes me ayuden. A que le llegue a los que dan estas licencias. Si no interpreté mal en una reunión que tuve en Cámara de Comercio de Cuba hace ya más de un año, existe la posibilidad a través de la creación de una sucursal que mediante la Cámara de Comercio se pueda protocolizar todos los documentos en Cuba. Quisiéramos saber si pudiéramos usar esta vía o cualquier otra, sea un poco más expres que sin omitir los requisitos establecidos por las leyes cubanas, podamos comenzar ya a trabajar. Y ahí le dice los documentos. Él le está solicitando a la tiranía que lo ayude a violar las leyes de los Estados Unidos. Porque las leyes de los Estados Unidos son claras. A ti te van a dejar comerciar con Cuba, pero tienes que mostrar tu documentación de los Estados Unidos y tienes que mostrar que no hay ningún tipo de vínculo con personas que son de la tiranía, como estos cuatro jinetes que también tú le escribes sin temor a que se filtre o pensando que nunca se filtraría. Y le estás diciendo públicamente que quieres cometer un delito en los Estados Unidos que es violar la ley, porque es irte por un tercer país para que tú puedas protocolizarte en la Cámara de Comercio de Cuba sin cumplir los requisitos de la OFAC y del Departamento de Estado. Eso es lo que está diciendo hoy Oliva ahí. O es lo que yo interpreto. A lo mejor yo no sé leer. A lo mejor yo no sé leer. Y ahí él le pone los documentos que él le adjunta. Certificación de código Minces, certificación de estatus de empresa en inglés español, artículo de la empresa en inglés español, licencia, 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 proyecto de naviera. Eh, eh, hemos revisado en la página oficial de Minres el consulado cubano en Washington y de la Cámara de Comercio, pero no hemos encontrado el requisito mencionado por la U.A.G.A.G.A.D.A.D. que lleva nuestro documento en Miami. Gracias, señor presidente. Esperando orientaciones, un cordial saludo. Ori Oliva, presidente de Martel Express US Corp. Él se despide como presidente de una compañía radicada en el sur de la Florida, en Ayalía, que nosotros llamamos por teléfono y que una empleada muy atentamente recogió nuestro teléfono para dárselo a su dueña. ¿Será socia de Jorge Oliva? No lo sé. Vamos a ver la respuesta que le dieron, George. Bájate ahí. La respuesta que le dieron, si tú lo bajas. Dice. Respuesta. Hemos recibido su escrito de fecha 1 de julio de 2023 dirigido al primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz Canel. Donde expresa preocupación sobre procedimientos de acreditación y de la documentación en Cuba. Le comunicamos que se ha dispuesto a dar cuenta del asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores por ser competente para ofrecer la respuesta correspondiente. Le sugerimos que el seguimiento usted lo realice con esa institución. Cordialmente deja la guara. Que no te creas lo que te hicimos creer, Jorge Oliva. A usted lo llevamos a la fiesta para hacer bulto. A usted le permitimos conversar, hablar, le mostramos proximidad porque lo necesitábamos. Así como las mipymes la estamos depurando y dejando a los oligarcas que fabricamos, así también a los proveedores de origen en Estados Unidos lo vamos a depurar y unos vendrán por una sucursal en un tercer país, porque ya lo hemos hecho por 64 años violando el embargo. Y otros tendrán que ir al angle a Virginia y a la CIA y al cupón bendito, porque los Estados Unidos tienes leyes y tienes que cumplirlas como presidente de una corporación norteamericana. Fin de la editorial. Vamos a ponerle la cara a Jorge Oliva para que los que lo conozcan lo sepan. Nosotros en una investigación que hicimos antes de poner esto, se mostró un vínculo de este señor con Somos Más. Nos comunicamos directamente con Eliezer Ávila. Eliezer Ávila nos respondió y nos dijo que sí, que ese señor en algún momento se había acercado para ayudar a Somos Más en temas de tecnología, de página web. Pero que después le había perdido el rastro, que me comunicara con la gente del partido, con Dariel específicamente, su presidente actual, para ver si había algún vínculo que él no conocía, eso, pero que ya se había perdido el, el, el rastro de este señor. O sea, un señor que se acercó a movimiento y a partido de la oposición. Eso no se lo dijiste a Díaz Canel, Jorge Oliva, eso no se lo dijiste a Marrero, claro. Somos Más tampoco es de la ultraderecha. Bueno, Dariel es bastante de derecha. Eliezer no tanto. Pero Dariel sí. Así que creo que Somos Más ya está girando a la derecha. Bueno, pero también nos comunicamos con Dariel. Que tenemos una excelente relación. Y Dariel me dijo: Espérate, Manuel. Buscó en su registro y este señor nunca donó, nunca perteneció y no ha estado nunca en Somos Más. Aclarada la duda. Como tengo personas que investigan conmigo, tampoco puedo emitir el hecho de que salió que en algún momento este señor tuvo vínculo. Bueno, los vínculos lo provocó él, no somos más. Y se aclaró cómo se deben aclarar las cosas. Invito a que todas las plataformas hagan lo mismo. Antes de sacar una denuncia o antes de sacar algo, pues que en interno, aunque después lo digan, pero que lo hagamos así. Sería más cordial la relación Sería mejor, como lo estamos haciendo ahora, pues en la investigación salió un vínculo que no hay, comprobado tanto por Eliezer, que lo conoció, pero luego perdió el rastro y nos dijo cómo se acercó este señor. Buen detalle para decirlo. ¿Eh? Jorge Oliva no le dijo ni a Marrero, ni a Díaz Canel, ni a Bruno, ni a Cabriza, que se acercó años atrás. Somos más para colaborar en la oposición por la libertad de Cuba. No se lo dijo. Ahora está por el billete. Y se siente dolido porque lo sacaron de la guarra que él creyó que en algún momento perteneció. Así que aclarado el tema y expuesta la denuncia, ¿quién tiene la última palabra? Uno, las MIPIME que le compran a Martel. No es tu amigo, no te sirve. Te acaba de caminar con la tiranía. Le digo a la tiranía que él sí puede, ustedes no. Ustedes no. Así que, síguele comprando, sigue afilando el cuchillo para tu pescuezo. Sigue llamándolo para que te importe lo que tú mismo puedes hacer. Ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí lo tienes. Bueno, pero ¿quién falta? Falta, falta los que mandan paquetes para Cuba. ¿Eh? Los que, los que, los que mandan paquetes para Cuba. ¿Qué pasó aquí? Que me están corrigiendo. Ok, perfecto. Hay gente que entran y salen al chat y entienden y no entienden. Es difícil a ver, no, me están hablando de alguien en el chat que no entendió algo. Igual después lo ponen. Orizel, creo que se llama. Oricel, desde que termine aquí, vuelve a escribir, porque quien me está escribiendo le tengo mucho cariño y por algo me lo dice. Orizel. Sigue escribiendo para poner el, el o llámame 786-483-6314 o escríbeme a WhatsApp para ver que tú no entiendes. Esto lo voy a hacer excepcionalmente por el cariño que le tengo a quien me está advirtiendo. Perfecto. Pues eres una mi pyme. Sigue engordando a quien te va a opacar, a quien vive de que tú no puedas, a quien te va a poner todos los traspiés para que tú no hagas lo que él quiera hacer, que es ser un intermediario entre los suplidores y tú para ganar dinero con tu dinero porque te cobra muy bien y es lo que haces pasar y si tú no pagas no entrega así que él no tiene que ver ni con bancarización ni con que la gente pague ni con tarjeta, ni con comprando la izquierda, es compra y vende y en el medio gana sentado en su casa en La Habana y con su oficina en Miami y en Panamá eso es la mi pyme a los movimientos opositores si otro que no es somos más Está teniendo acercamiento este señor para lo que sea, pues lo vas a tener ahí. Me está entrando una llamada, ojalá sea esto. Déjame ver, vamos a ver. Sí, buenos días, soy Manuel Milanés. Hola Manuel, buenos días. Sí, ¿quién me habla? Uh, mi nombre es Teodoro Fernández. Eh, ¿Cómo está? Eh, espero no estar interrumpiendo. Sí, me estoy en vivo ahora. En ¿Qué tema es? Porque ah, estoy tocando un tema. Dígame. Eh, Manuel, quería preguntarte con respecto a lo de, estabas hablando ahorita de las personas que... Entonces, ven acá, no, no te escuché. Mira, vamos, vamos a hacer una cosa, Jorge. Vuélveme a llamar en 15 minutos que estoy terminando un tema y esto me sacaría. En 15 no, minutos, que, es vale. más, te llamo yo a ti en 15 minutos y ahí tú me haces dale, la pregunta. No, ¿Está no, bien? Dale, no. dale. Dale, dale, dale. Bueno, señores, vamos para allá. No me, si no es para este tema, no me llamen porque se me va el hilo. Se me va el hilo. Bueno, pues... La gente que manda paquetes para Cuba. Están mandando paquetes a través de una empresa que el presidente se escribe directamente con cuatro dinetes del apocalipsis. Se están mandando, quítame de esto, papi, que este sí es de negocio. Este sí es de negocio. ¿eh? De negocio no puedo atenderlo ahora, lamentablemente. Lamentablemente de negocio no puedo atenderlo. Pues están mandando paquetes a través de Martel Express. Ponte ahí la página. Que a menos, que a menos que la dueña, ¿verdad? A menos que la dueña salga diciendo públicamente que no tiene nada que ver o que no aparezca. Eh, George, si tú puedes buscar ahí en Zombies, Martel Express, este no, este es el que está en Panamá. Yo quiero el que está en Miami, el que está en Hialeah. Yo quiero que tú te metas en zombies. Y busque si Martel Express está Julio Oliva. Pero búscate atrás. La página que viene atrás es la de Jayalía. Bueno, la gente que va a esta oficina, que lo que decía era paquete para Cuba, no decía Martel Express. No sé si ahí hay un acuerdo para que le preste la oficina o para que le preste la dirección. Todo eso puede pasar. A lo mejor este señor no tiene ninguna oficina en Miami y está utilizando esa dirección para presentarle en Cuba para hacer negocio. Todo esto puede pasar. Nosotros somos muy creativos. Yo no sé, a lo mejor el negocio oficial no tiene nada que ver con él. Y es que en esa oficina él logró poner esa dirección. Yo no lo sé. Eso lo sabrá la oficina. Y yo dejé mi número para si quieren llamar, porque yo trato de hacer las cosas de frente. ¿Verdad? Y creo que tengo la autoridad moral o me asiste la razón como para decir las cosas con argumento. ¿Qué dicen zombies, George? Martel Express. ¿Qué dice? Verde por el nombre. Ahí está, ¿verdad? Martel Express Corp. Búscate ahí de quiénes son. Búscate ahí de quiénes son. Dice Juan C. Melian. Ese es el agente, el que registra. Sigue bajando. Presidente Juan Carlos Melián, Vicepresidente Lourdes Santiesteban y no aparece Julio Oliva. Entonces él está poniendo una compañía firmando por una compañía en los Estados, en Cuba a la tiranía diciendo una compañía que no es de él. Ahí dice que no es de él. No aparece en la escritura. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, pues que se hace una compañía en Panamá y le dice a Cuba que esta es su compañía. Búscate ahí bien, George, porque la de él se llama Martel Express US. A lo mejor no es esa. Busca si hay otra. Busca si hay más. A lo mejor esa no es. A ver, mira, esa, esa es. Espérate, ¿qué es esa? Esa, búscate ahí. Búscate ahí, no era la otra. Ahí está, con esa dirección. Ahí está con esa dirección, 200 West. Es esta, no la otra, es esta, no es la otra. ¿Quién es? Ahí está Jorge Oliva, sí es de la compañía. George, la otra no era. Te fuiste con la primera, era la segunda. Perdón a los otros, discúlpenme, discúlpenme, perdón. No tienen ningún vínculo las otras personas, Melian, que dije, no lo tienen, no lo tienen, ¿ok? Es este el vínculo. El vínculo está aquí. En la, en la 2317 South West 148, Terras. Viene en, el, en Miami, Florida 33185. La oficina es en la 200 West y 21 Street. En Florida 33010. Si sí es de él. si sí es de él. El presidente dice: Ah, no, el agente y el presidente es Miriam Yumar Yamilé. Miriam Yumar Yamilé o Miriam Yamilé. Bueno, pues ahí está la compañía. Y él aparece como agente, ¿verdad? El título de él es agente. Y esa es la compañía, Martel Express US Corp. ¿Eh? Desde el 2019 se hizo. Pues ahí lo tienen. Sí tiene una compañía en los Estados Unidos. Pero le pide a la tiranía que le considere su sucursal fuera de los Estados Unidos para no cumplir con la rigidez de las leyes de los Estados Unidos o el requisito que le ha puesto el consulado cubano en Washington, que le acaban de decir en la respuesta de ese subara, a usted no le va a responder ni Díaz Canel, ni Bruno, ni Cabriza, ni Marrero, a usted le va a responder el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que piden ese requisito. Así que si tú vas a ir, si tú vas a ir a mandar un paquete y a esa dirección 200 West 21 Street, tú tienes que saber que este señor que está ahí como agente registrador, ¿verdad? Con independencia de Miriam, que es la presidenta, este agente re registrador de esa compañía le escribe directamente a Miguel Díaz Canel. Ahora que tu conciencia sea de que porque venda, que mande los paquetes más baratos para ti es un detalle secundario pero es lo mismo que el artista si usted se para y dice todos los días que los que tienen negocio con la tiranía son unos inmorales y usted va a hacer un trámite con una empresa que tiene negocio con la tiranía el inmoral eres tú o tú eres tan inmoral como ellos porque en el momento que estas compañías vean que tiene un castigo tener esa proximidad con la tiranía, dejan de tenerla, porque aquí se responde al billete. Aquí no se responde a otra cosa que al billete. Así que vamos a cambiar el tema. Cuento con ustedes. Cuento con que Jorge Oliva eh, descubra este video, lo vea y sea responsable de sus actos. Mandó este email, ¿verdad? Mandó este email, se filtró el email y se hizo público el email. Y con el email se hizo público al menos tres cosas. La primera, le da carácter legítimo a la tiranía. La segunda, se cree con la proximidad para hacerlo. La tercera, le pide colaboración para violar las leyes de los Estados Unidos o las regulaciones. Eso dice el correo. O eso interpreto yo, a lo mejor tú no lo interpretas así, y entonces tú tendrás tu interpretación, la mía, yo la digo en mi canal, porque esto es propiedad privada. Y en la propiedad privada, en la libertad de expresión con pruebas y dando tu opinión, se puede hacer sin violar ninguna ley. Ustedes saben que nosotros fuimos a una entrevista en el canal Moliendo Chatarra, canal con un exitazo. Tremendo, que tiene muchísima gente nerviosa por, por el crecimiento que ha tenido y felicito a Gustavo Trujillo por cómo lo está haciendo. Original, auténtico, cubanazo. Bueno, pues después de esta entrevista, todo el que ha ido después es hablar de esa entrevista o de lo que yo dije. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de motivar? a los creadores de contenido que se enganchan del otro, porque si el otro no dice algo, no tienen de qué hablar. ¿Qué culpa tengo yo eso? Pero hubo la reacción de eh, un, una persona que ustedes han visto aquí en el chat y que el otro día entró también y que nosotros tuvimos una conversación en privado. Y esa reacción fue la de Denis. Denis tiene canal de YouTube, Denis tiene... Eh, sus redes sociales y él ahí da su opinión y su plataforma se llama Reflexiones de Denny. Pues Denny, después de ese día que yo respondí, me estuvo llamando y hablamos en privado. Eh, ahí estuvimos conversando sobre cómo él reaccionó. Y lo que pasa es que se invirtió el orden. Hubiera sido mejor si esa conversación se tuviera antes. Pero de eso hablamos y eso se zanjó. Él me dijo, yo voy a decir esto públicamente, yo le dije, no lo necesito. Ustedes saben que primero él dijo o dio su opinión sobre que, y, y, y cometió error que él reconoció en privado y después en público, de que yo había dicho que eh, eh, en una guerra entre los Estados Unidos y Cuba, yo iría por las filas, me pondría al mando de Ramiro Valdés. <laughs> me reventó ahí. O sea, él dice que él vio la directa varias veces y que esa fue su conclusión. Bueno, después entonces fue peor porque hizo una serie de videos, incluso en uno ofendió a Trujillo después de la entrevista con Eliezer, bueno, diciéndole hasta que había succionado el pene de Eliezer, eh, perdón, he succionado mi pene y a Eliezer lo había llevado eh, muy duro, lo había atacado. Eh, después que conversamos, Denny, sin yo pedírselo, y él lo sabe, pues hizo un video donde pedía disculpas. Yo creo que el video está aquí, George, si lo puedes poner. Muy buenas tardes, señores, una vez más por aquí, Denny, con una de sus reflexiones. Señores, eh, sinceramente quiero disculparme con Manuel Milanés y con Cuban Assassin, Trujillo. Bueno, ya. Por mi manera. Eso no, no, bueno, no hacía falta que fuera en público, pero él muy valientemente lo hizo. Y si Denis mostró esta valentía, esta humildad de pedir disculpas en público, nosotros no podemos dejarlo pasar por alto. Así que le agradecemos a él primero por habernos llamado y discutimos varias cosas, no solo esa, incluso cosas privadas de él y mía, que solamente se discuten con personas que uno confía. O sea, que nos mostramos confianza a ambos. De mi parte diciendo cosas que yo no digo en público ni le digo a mucha gente y de su parte igual. Y eso motivó a que él se sintiera eh, 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 en confianza como para no tener ningún problema con pedir una disculpa pública. Y yo creo que eso fue una buena acción y como de la misma forma que cuando se hace algo que entendemos que está mal, lo criticamos. Cuando se hace algo que entendemos que está bien, pues lo aplaudimos. Le damos las gracias a Denis. Yo espero que este video lo haya visto también Gustavo y que Gustavo entienda que cualquiera tiene un exceso, que cualquiera tiene un exabrupto. Nosotros también lo hemos tenido y que esto debiera ser borrón y cuenta nueva. Yo no tengo ningún problema. Eh, por supuesto, mi reacción fue por lo que dijo, pero ya queda invalidada. No vamos a hacer ningún resumen de ¿sabe? De la totalidad de mi respuesta. Yo, cuando él reaccionó diciendo todo lo que dijo, como, como, como les dije ya, como que yo iba a ser eh, de, de, del ejército de Cuba, como que después entonces con, con el se dijo lo otro. Bueno, pues así mismo. Yo también le respondí hablando como él era, y dije entonces otras cosas. Dije cosas como esta, como que no era reflexión, que era refracción, y tal, porque fue mi reacción a lo que él habló. Pero esto, por supuesto, deja todo en cero. Deja todo en cero. Eh, espero que la gente entienda los contextos. Y espero que también los que se fueron con la podría, los que los que, los que emitieron un criterio que no va, pues que hagan lo mismo. Que hagan lo mismo. Que no a mí, pero con su audiencia se disculpen. ¿Eh? Eh, 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 quien vio la entrevista sabe que yo dije, que yo dije que yo era responsable de mi palabra y mi juramento. Y que si yo juraba lealtad a los Estados Unidos, como mismo se pide en el juramento. Los Estados Unidos es primer lugar para el norteamericano, lo dicen en juramento. Yo lo he visto cuando he ido a juramento de familiares. Y una de las preguntas es si los Estados Unidos va a la guerra, ¿usted iría o no? Es así de directa la pregunta. Por eso, mi reacción que viene, ¿verdad? Precedida de un análisis de por qué yo no me quería ser americano. Pero también, perdón antecedida, pero después viene también precedida de una conclusión que sí si me hacía, pues entonces primero estaría los Estados Unidos porque yo respeto lo que yo juro. Así que si yo mañana juro, y lo quiero decir, estoy seguro que este pedacito no lo van a poner los que manipularon. Pero si alguien quedó confundido, si yo mañana juro bandera a los Estados Unidos, para mí los Estados Unidos será lo primero. Y si los Estados Unidos va a una guerra con otro país, pues yo iré por los Estados Unidos porque yo respeto mi juramento y porque uno de los pecados capitales son no jurarás en vano porque es un mandamiento de lo de la tabla de Moisés. Yo soy cristiano, yo soy católico y yo me respeto. No jurarás en vano. No darás falsos testimonios. Ahí están, léanse los 10 mandamientos. Es la ley de vida para que no te pasen cosas malas. Cada vez que lo he violado ha venido el tanganazo y ya yo tengo golpes que me han dolido, trato de no recibir más y es bien que no lo recibo. Así que si en mañana ustedes me ven a mí con una bandera diciendo, "Yo soy ciudadano americano", pues en desde ese momento que juré respetando mi juramento, pues para mí los Estados Unidos será lo primero. Hasta que no sea así, para mí Cuba es lo primero. Hasta que no sea así, para mí Cuba es lo primero. Yo me hice ciudadano dominicano, pero yo me, no me he cuestionado si está primero dominicana Cuba. Yo no tengo con qué pagarle y agradecerle a República Dominicana. Me dio todo, hasta el amor, lo conocí en República Dominicana. A Dios, a Cristo y a mi esposa. Así que yo no tengo con qué pagarle a República Dominicana, pero Cuba está primero. Yo no tengo con qué pagarle a los Estados Unidos. Pero mientras no me haga norteamericano, Cuba está primero. Si me hago norteamericano, Estados Unidos estará primero. Porque yo respeto mi palabra. Y porque yo no juro en vano, porque es un mandamiento. Así que, para si alguien quedó con alguna duda después de la manipulación, ¿eh? pues que vean este pedazo. No creo que los que manipulan pongan este pedazo. Pero si tú me ves y ves este pedazo, pues tendrás también la respuesta a la manipulación. Haz que te respeten. Haz que te respeten. No sigas poniendo el tonto. ¿Verdad? No sigas dando la impresión de que tú crees todo lo que te dicen. Súbele la varilla a quien cree que te manipula, a quien te considera una masa, que sigue a un leviatán. Y que se hace lo que el leviatán diga. Y que todo el que se interponga a los intereses del leviatán, la masa lo va a atacar. Allá tú si eres masa. Yo soy hueso. Yo no soy masa. Yo soy hueso. Y hueso duro. De los que no se parten. Y cuando se parten les hago una varilla. Y sigue dando palo. ¿Por porque nada. Porque es lo que me ha llevado aquí. Muchísimas gracias, señores. No, espérate, tengo que llamar. Había alguien que me llamó. Había alguien que me llamó. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Eh, vamos a llamar a alguien que me llamó ahorita. Ponte el Bluetooth. Ponte el Bluetooth ahí, Manolo, si está. ¿Está? Vamos para allá. ¿Eh? ¿No está el Bluetooth o si está? ¿Si está? Vamos a llamar. No ¿Se oye? Aquí estoy. Sí, aquí está, cuéntame aquí estoy, entonces, ya, ya ya podemos hablar, dime la pregunta. Ok, Manuel, a ver yo estoy un poco fuera con respecto a tu relación con Boncón que yo también estoy un poco fuera con respecto a si Boncón sigue trabajando en la emisora de radio pero Boncón trabaja en una emisora de radio, ah, le habla Teodoro Fernández disculpa, eh, primero que todo vamos a presentarme sí. eh, Boncón trabaja en una emisora de radio la música cubana, cantantes como Hermes, cantantes como Gente de Zona para mí siguen siendo los mismos no hay nada a pesar de que cantaron la canción de y Vida. Uh -huh. todo ese tipo de canciones cubanas con que en una emisora donde promocionaban eso yo siempre tuve esa espinita pero bueno yo no soy nadie para cuestionarlo a él solamente te pregunto a ti ahora que estamos en esta posición cuál es tu posición con respecto a eso no pero Porque a ver si, eran, eran, pero, ver si te entiendo de a ver si te entiendo ¿Cómo es que es tu nombre teodoro fernández ok teodoro fernández deja ver si yo te entiendo Tú me llamas sí. a mí y me sí. dices que tú no eres nadie para cuestionar a Bonco, porque okay. él trabaja en una emisora que pone a los cantantes que fueron al concierto de, de Cayo Santa María. ¿Es así? Sí. Pero tú sí te consideras alguien para cuestionarme a mí. No, te estoy cuestionando. Pero claro, hermano. Primero, tú yo, me... mira, no, 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 pero no déjame terminar. Déjame yo no soy miembro pero, de los que pagan, Pero espérate. Pero soy no una impo... persona que te sigue a ti. Pero escúchame, escúchame. Yo te pero, estoy pero, preguntando. pero escúchame. Okay, es un cuestionamiento. Escúchame, hermano, escúchame, espérate, yo Te escuché. Tú me, me comienzas diciendo. Fíjate, escúchate tú mismo. Sí. Yo, te okay. estoy, yo te estoy diciendo lo que yo entiendo de lo que tú me dices. Y te agradezco sí. porque tú seas miembro del canal y te agradezco que apoyes. Pero yo te digo, sí. tú me dices, yo no sé cuál es tu relación con Bonco. Somos amigos, hermanos. Sí. Después tú me dices, yo le he perdido eh, rastro, pero él trabajaba. No, él no trabajaba, él trabaja todavía ahí. T okay. Tercero. Y después tú me dices, pero yo no soy nadie para cuestionar a Bonco. Uh -huh. ¿Dijiste eso no? Sí. Entonces, y entonces inmediatamente me dice a mí, bueno, ¿cuál es tu posición ante esto? Entonces... Tú no eres nadie para cuestionar a Bonco, pero si sí te considera alguien para cuestionarme a mí. Ok, te voy a decir el contexto porque te lo dale, estoy diciendo. Dale, dale, dímelo, dímelo. Eh, estabas diciendo en tu, al principio del programa mm. de que toda persona mm. que ahora, cuando trabajara con alguien al lado, mm. que no cuestionara eso, era cómplice, era sí. partícipe. Sí. ¿Entiendes? Me parece. Pero yo dije, pero tú me escuchaste. Tú vas a tomar una posición sí, pero también. hermano, hermano, pero tú me escuchaste decir menos Boncó. No, 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 Entonces, no. Entonces, yo no estoy diciendo, a ver, yo te voy a, yo la pregunta mía es, ¿cuál es tu posición con pero respecto tú, pero a Boncó? Pero mi posición tú la este escuchaste. Problema. Mi posición tú la escuchaste. Y Boncó tendrá ya. que ver qué hace con eso. Y Boncó sabrá cómo, cómo manejar eso, como lo ha hecho tanto tiempo. Ya. Y como se ha parado yeah, okay. en la misma emisora siendo el empleado y ha dicho yo no hago eso. Y como no ha anunciado que le han le han propuesto miles de dólares para anunciar los paquetes de Hugo Cancio ha dicho que no. Uh -huh. Ahora, ahora de... depende de él y de sus circunstancias si él renuncia o no. Y si afecta a sus intereses familiares. Eso es asunto de él. Yo soy su hermano. Y yo digo mi opinión y, y yo sé que mi opinión es la misma de él, pero yo no pongo palabra en su boca. Yo creo que lo que hay que hacer es cuando se abra la emisora, llamar a la emisora y decir señores, no pongan más eso. Y que no, cuando, no, y, yo, que cuando yo soy, y que cuando una de las cosas, por una de las cosas que yo le perdí de rastros, porque yo esa emisora no la escucho. Ah, bueno, pues entonces ya, yo ya lo estoy, estás haciendo. Yo en mi radio, en mi radio, yo tengo dos emisoras puestas, y las dos son americanas. Bueno, pues ya lo estás haciendo, la hermano. Música cubana, no no la música cubana, yo dejé de escuchar a Mar Anthony desde, desde el viaje que subió a Hillary Clinton a un concierto de él. A ver, exacto, exacto. Pero mira, lo que yo quiero es que, que tú, o sea, que tú y el que me está viendo, si yo digo mañana, o como dije ahorita, que quien promueva, le dé like, eh, eh, se relacione con esta gente después de hacer eso, es tan descarado como él. Yo no dije menos mi mamá, yo no dije menos mi papá, yo no dije menos mi tío. Yo dije. Y, y, y asumo lo que digo. Ahora, pero yo creo que si tú eres seguidor del canal y si tú has visto los problemas que se ha buscado Goncó. En la televisión, en la radio, por mantenerse no, 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 frontal. No, bueno, tú no lo has visto, pero yo te lo digo. Pero yo te lo digo. Tú no lo has visto, pero yo te lo digo. Entonces ya no hace falta, ¿sabes? Como ponernos a mí a Bonco a fajarnos, porque ya yo dije. No, no, no. no. Ya yo dije a Teodoro. La pregunta mía es: la posición de Bonko, eh, tu, eh tu posición con respecto a la posición que ha tenido Boncó. No es que la, eh, mi al final mi... trabaja... Al no, final, no, no, ahora, no, no. Ahora porque, ahora porque, porque ahora eh, hay que quizás lo, llamarlo a contar, si anteriormente hacía lo mismo, promocionaba no. a los mismos artistas. No, 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 no. pero ahí tienes un error, ahí tienes un error. Que Boncó trabaje no en no una emisora, qué? te voy a explicar, Ajá. que Boncó trabaje en una emisora que pongan canciones del artista, no significa mm. que Boncó promociona al artista. Si, si mañana Bonco sale promocionando el viaje de Cayo Santa María, Bonco su, con su voz estará haciendo algo mal. Pero yo soy testigo de los problemas que se ha buscado Bonco por no hacerlo. Y del dinero que se ha dejado de ganar Bonco por no hacerlo. ¿Eh? Yo, yo soy testigo de los problemas, ¿verdad? De los problemas que se ha buscado Bonco dentro de la emisora. O en espectáculo, en cosas. Por él decir, no, 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 yo no hago ese anuncio. O no, no, o yo no participo de eso. Eso es lo que yo creo. ¿Eh? Entonces, a mí, como yo creo eso, y como yo soy testigo de la valentía de él, de no coger 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para salir en una valla promocionando a Hugo Cancio, ¿verdad? O salir en un anuncio, o decir un anuncio por radio. Como yo soy testigo de eso. Yo apoyo lo que está haciendo Bonco y mientras él no haga lo contrario, va a tener mi apoyo porque sé lo que le ha costado su coherencia. Ahora, okay. si, 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 si mañana hace lo contrario, pues hablaremos él y yo. Como Entonces, él y yo hemos hablado creo... cosas que yo he hecho y que él no ha entendido y me ha llamado, Manolo como es esto. Y lo hemos hablado en privado, como hacen los amigos. Pero yo creo que sí, si, yo creo que. Si, si tu crítica más que a Bonco es a la emisora, pues entonces yo creo que sí debe hacérselo saber a la emisora. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo veas, tú puedes escribir por las redes sociales, tú, puedes, tú sí lo puedes hacer en la emisora. A ver ve acá, ¿por qué siguen poniendo este tipo? En Miami no quiero irme a escuchar a esta gente. Eso es lo que yo creo. ¿Está bien? el problema en eso está es que son más son más los que lo, lo los que lo aplauden que los que lo critican, eso es no importa. ellos ganan muy, ellos, no ellos importa. ganan mucho dinero con respecto a eso yo te entiendo yo no te, te entiendo yo te entiendo pero vamos a hacer muchas más ahora hacen un concierto los otros días eh, hasta cuando no estuvo llenando este cómo se llama eh, ahí en en, Briegel, en 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 el downtown ¿cómo se llama el bar este que creo que pertenecía a Boris también? ¿O él era promotor de ahí? No sé eh, cuál es. Es que tú sabes eh, más que, Flamingo, eso que yo, yo. Flamingo. No sé. Flamingo. ¿Cómo? Flamingo hasta los otros días no lo estaba llenando, ¿cómo se llama? El primo de Jorge Junior. Yo no sé. ¿En el Flamingo hacen hacen show de Boris? No, show de Boris no. No sé si Boris era promotor de él. Mm. Pero Flamingo eh, hasta los otros días estaba llenándose con este, con el primo de Jorge Junior y todo el mundo sabe perfectamente quién es el primo de Jovina pero vean acá si te déjame hacerte una pregunta ahí. pero déjame hacerte una sí. pregunta el flamingo antiguo socio de Alexander Otaola hace conciertos sí. con músicos que también actúan con la tiranía eh, primo de Jorge Junior no, no estaba metido en Cuba yo, haciendo un concierto. Yo no sé eso, hermano. Yo no sigo eso. Yo soy un tema. Yo no oigo esa música. Ni la yo no, 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 de verdad, yo, no lo sé. Ni yo tampoco la oigo. Pero por eso, tipo, pero, pero, si pero, si pero, sé, pero entonces pero ahí sí si hay sé, una pregunta directa. Ahí, idea, ahí sí hay una pregunta directa. Ahí sí hay una pregunta directa. ¿Habrá sí. crítica contra un lugar donde se hacen espectáculos por la misma gente que hacen en Cuba? que sí son dueños del lugar y que sí pueden decir aquí no actúa quien actúa en Cuba habrá esas críticas pues yo bueno, no las veo vamos a verla vamos a verla yo vamos no a ver si se ven o no la diosa esa que, me la has dicho tú también la gente sigue la gente sigue bueno pero la diosa no la diosa es hasta aquí compadre la diosa es hasta aquí Entonces, estamos hablando sí está, la diosa está aquí pero que el lugar sigue funcionando por eso por el, eso pero habrá que ver yo creo que ya terminaron y ese, en ese mismo lugar se presenta este. Yo para los nombres en malísimo. Eh, Pinareño, ¿cómo se llama, chico? Eh, no, me muero ahora y no me acuerdo el nombre. Eh, Willy Chirino. Que yo creo que tú sí hablaste de ese tema. Bueno, Willy, pero Chirino, Willy Chirino. Que salió en una, en, salió en una saludando a. A este primo jodido que no me acaba de contar el ah, nombre hermano, de Ah, hermano, es verdad Quiero que, que tú yo estoy perdido eso. en eso. No puedo dar criterio a eso, Teodoro. Tú estás muy informado en cosas que yo no conozco, de verdad, te digo. No es que entonces, me quieras. Pero, bro, yo no veo eso. En las redes sociales ah, hay una ya. pila de cosas que yo no veo. Yo tampoco yo, veo usted, todo. Pero te digo está en las redes sociales está bien está bien dale pues gracias teodoro gracias por tu apoyo dale, hermano, y, espero eso, y, digo, y espero que eso y espero que mi respuesta espero te haya, que haya duda que tú me aclaraste. a mí, se la mucha gente que quizás la tenían y no te llamado y que y que están libres de preguntarle directamente a Bonco también es como cuando la gente llama a Bonco y le dice yo Milané hizo esto Bonco tiene que decir lo mismo compadre llama a Milané es lo sí. mismo. ¿Me entiendes? Está bien, dale. No, mi pregunta, mira, a ver, mi pregunta era tu actitud con respecto a Bonco, no era otra. Mi actitud ya con respecto. Oye, espérate, a para la, que no quede duda. Para que no quede duda. Mi actitud con respecto a Bonco es que es mi hermano. Sus hijos son mis bien. sobrinos, su mujer es mi uh -huh. cuñada. Esa es mi actitud uh -huh. con respecto a Bonco. Hermano de sangre. Lo único que nos diferencia sí. es el color externo de la piel. Tenemos la misma sangre, Tita es como mi mamá. Yo quiero muchísimo a mi sobrino y eso no lo va a cambiar nada. Como uh -huh. yo quiero muchísimo y es mi padre en mano de sangre, y mi padre fue militar y yo nunca hubiera sido militar que no fuera por el servicio militar. Pero que él piense como él piense y yo pienso como pienso, que no es el caso de Bonco, no me va a hacer uh -huh. que no soy hijo de mi padre. O sea, mi relación uh -huh. con Bonco va a hacer, aunque mañana Boncó grite lo que grite, es mi hermano, no hablaremos de eso si lo hace, que yo sé que no, porque antes que yo gritara ya él lo hacía. Y quien me presentó a mí a Estefana fue Boncó. Y quien me llevó a mí al exilio histórico fue Boncó. Y quien me ha abierto las puertas de esta, de esta ciudad se llama Corrado Cole, Boncó Quiñongo, conocido por ustedes. Y eso a mí no se me va a olvidar, ni aunque me dé Alzheimer, lo voy a tener escrito, para si se me olvida lo recuerde. Así que la pregunta, cuál es mi relación con él o mi posición con él, haga lo que él haga, es que es mi hermano. Hay hermanos con okay. diferencia y hermanos con, eh, con similitudes. Hasta okay. ahora, como él lo ha hecho, es con similitudes. Hasta ahora, como él lo ha okay. hecho, es con similitudes. No he visto nada raro en él. sino te aseguro que yo hubiera sido el primero en decírselo. ¿Oíste? Okay. Dale. Muchas gracias por, gracias por llamar, Bye. porque es un buen punto y porque se aclaró. Y mejor que lo dijeras okay. tú y no que viniera de un ataque. Mejor que sea entre nosotros mismos, no. porque así nos hablamos. ¿Oíste? Ok. Dale, Dale gracias. Cuídate, no, a ti, a ti. Señores, ¿qué más? Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Manolo? Son las 11 menos cuarto. Se acabó esto. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos. ya Que me están llamando el negocio. Me están llamando el negocio y no queda más nada. ¿Eh? Por aquí no tengo nada. Que había alguien que decía que se llama eh, Oricel o algo así. Eh, eh, Orisel, que estaba diciendo algo. Por ahí todavía queda Orisel. Búscate ahí, búscate ahí, eh, eh, Mani. ¿Qué cosa es de Orisel? ¿Eh? ¿Qué cosa es de Orisel? ¿Qué cosa es lo de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es de Oricel? ¿Qué fue lo que dijo Oricel? Hay algún comentario ahí que me dijeron que atendiera. Ninguno. Bueno, nada. Si Oricel se fue, no puedo hacer nada. Milagro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milagro, por tu aporte al canal. Muchísimas que gracias. Sí, que se va. ¿Qué más? Bueno, esto García billeteando. Muchísimas gracias, esto. Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿qué más? Ya se acabó. Bueno, señores, nos vemos mañana. Mañana, martes, nos vemos aquí como todos los días. Son las. ¡Wow! Nos demoramos muchísimo. Son las 11 menos cuarto. Dos horas y 45 minutos. Así que nada, discúlpenme si me extendí un poquito, pero yo creo que los temas estaban buenos. Y los esperamos mañana. Gracias a los que estuvieron desde el principio. Y se quedaron fieles a la audiencia. Gracias. Nos fuimos, nos vamos, nos vamos, George. Nos fuimos.